armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. El 16 de agosto, el batallón comandado por von Hitzfeld penetró la quebrada de Kadar. Finalmente, luego de intensos combates, el 21 de agosto de 1942, la bandera nacional socialista fue izada en la cima del monte Elbrus, que es el punto más alto del Cáucaso. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros, los apasionados de la historia. Hoy viajamos en el tiempo a la Segunda Guerra Mundial para conocer la campaña alemana en el Cáucaso, la Operación Edelweiss. Pero antes, os recuerdo que si os gustan nuestras historias habladas, nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/bellumartis, YouTube y en iVoox. Y también podéis vestir orgullosos las camisetas de Bellum Artis que vendemos en bhmshop.app. Espero que disfrutéis de esta historia hablada con nuestro amigo Juan Alcocer. Hola Juan, ¿qué tal? Vamos a hablar de nuevo de tu serie de libros Westmarcha, en la que viajamos con un soldado alemán de una unidad de montaña. Ya veo claro el destino con el Cáucaso desde el comienzo de la saga. Una unidad de montaña, bueno, de los brandeburgueses posteriormente, pero él era de una unidad de montaña, si no recuerdo mal. Habíamos hecho ya hace tiempo un programa que llamamos Campaña de Ucrania aquí en Bellum Artis. Fue el primer programa que hicimos juntos, si no recuerdo mal. La campaña. Estoy buscando la carátula para que la vean los que están en YouTube y la busquen. Y después ya hicimos juntos más programas que tienen que ver con el escenario, digamos, geográfico de tus novelas, pero de la actualidad. Hicimos juntos un programa de si estábamos ante la Tercera Guerra Mundial, y después también hicimos una serie de programas cortos que hiciste tú, dando a conocer las milicias ucranianas, los soldados ucranianos en el ejército partisano. Y habéis hecho uno más largo, no, fue el de Tercera Guerra Mundial solo, ¿no? Sí. Perdona que a lo mejor el sonido no soy yo perfectamente a la gente, porque lo bajé al principio y después se me olvida. Ah, vale, bien. Sí, sí. Sí. Voy a ver si la gente lo oyó. ¿Se me oye bien ahora? Sí, no se ha oído nada. Volvemos a presentarnos. El amigo de hoy es Juan. Perdonad que le haya mutado el sonido, lo hago siempre, pero hoy se me olvidó activarlo. Juan ya es un viejo amigo de Bellum Artis, como muchos ya lo conocéis, con su serie Westmarcha, que ya la presenté. Y volvemos a hablar con Juan. Esta vez volvemos a viajar en el tiempo con él hasta la Segunda Guerra Mundial, como hicimos en el programa La campaña de Ucrania y Crimea, en la que conocimos el comienzo de la Operación Barbarroja en el Frente Sur. Y después, Juan, que esta fue nuestra conexión, cuando empezó esta guerra actual entre Rusia y Ucrania, me puse en contacto contigo para a ver qué podíamos hacer conectando, digamos, esta serie de Crimea, ¿no? Y Ucrania, nunca mejor dicho, sí. Está claramente conectada.
Y fue cuando dimos lugar a ese programa sobre la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Si estábamos ante la Tercera Guerra Mundial. Efectivamente, fue un poco una idea que partió de, como ya te comenté en su día, una corazonada que yo tenía desde hace mucho tiempo, porque todo parecía que iba a ocurrir de esta manera y además los paralelismos históricos que hay entre el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y lo que está ocurriendo ahora en Ucrania y dentro de los últimos años en otras partes del globo terráqueo, relacionado con la situación geopolítica y bueno, y las tensiones que hay entre Estados Unidos y Rusia y China, etcétera, y la Unión Europea, pues es que está todo conectado y bueno, ya hablamos en su día de los paralelismos que existían. Sí. Pues Y vamos hoy, a... de hecho, ahora también está muy conectado lo que vamos a hablar, porque prácticamente el punto de partida de las operaciones que vamos a analizar, aunque estamos hablando de algo que ocurrió justo hace 80 años, se cumplen los 80 años de la campaña del Cáucaso, pero hay que tener en cuenta que el punto de partida es justo donde se está ahora mismo combatiendo en Ucrania, en la zona del Donbass. Sí, claro. El punto de partida a la zona del Cáucaso es ese, sí, claro. Justo, digamos, el Donbass da acceso al Don. Y ahí está Exacto. digamos, los famosos cosacos del Don van justo en ese ramalazo oriental del Mar Negro que se dirige hacia el Cáucaso. Sí, así es. Pues tu serie, que está formada por ahora por dos libros, aunque va a seguir, el primero se llama Comienza la tragedia, ¿no? Que es justo en la llegada más o menos hasta Crimea. Y después está Vagabundos por Crimea, que es la segunda novela, y ya tienes a puntito, ¿no? O ya más o menos en capilla editorial, ya la tercera, ¿no? Sí, la tercera ya la tiene la editorial y precisamente comienza en la operación Fallblau, que es azul, la operación azul, que estamos hablando pues, de la primavera del año 42 y los meses siguientes. Pues vamos a intentar conocer un poco la situación previa al comienzo de la operación Edelweiss, ¿no? Tenemos justo a los ejércitos, digamos, alemanes del sur. Vamos a ir al ejército sur, ¿no? Exactamente. Además, bueno, el primer planteamiento sería un poco partir de cuál ha sido la planificación alemana después de, digamos, hasta dónde llegó la Wehrmacht en el año 41, cómo, vamos a recordar rápidamente cómo se detuvieron en una línea que va desde Leningrado, las afueras de Leningrado, a las afueras de Moscú y a las afueras de Rostov, que es la ciudad donde desemboca el río Don y es nuestro campo de operaciones de esta noche. Y ahí se detuvieron en el año 41. Hubo una serie de contraofensivas que todo el mundo recordará por parte del Ejército Rojo, en el cual pues, se trató de derrotar a los alemanes, pero con una gran capacidad de defensa y de resistencia. Y encajando grandes bajas, ambos bandos, se consiguió contener la marea soviética y en el año 42 todas esas grandes pérdidas que había encajado el Ejército Rojo, sobre todo, hicieron que de nuevo la iniciativa estratégica pasara al lado alemán. Sí, y esto ya hubo un planeamiento que empezaríamos con lo que es la directiva número 41 que emitió el Führer Adolf Hitler en el día 5 de abril de 1942, con objeto de iniciar, como dice la propia directiva, la destru bueno, de iniciar, ¿no? De completar la destrucción del Ejército Rojo, que era lo que había intentado hacer en el año 41, pero no consiguió, porque no hay que olvidar que el objetivo de Alemania en esta guerra, el principal objetivo de la Wehrmacht, no era tanto conquistar ciudades, conquistar Moscú, Leningrado, como esto se ha puesto de manifiesto por la mayoría de los historiadores actuales, como destruir el Ejército Rojo, es decir, destruir toda oposición para que pudiera Alemania pues, aplicar sus fines políticos, económicos y, bueno, y sociales, como ya vimos con la tragedia del Holocausto, en toda esa área geográfica que implicaba la Unión Soviética. Y digamos, esta operación Fallblau, ¿no? Operación Azul, Sí. el objetivo principal era Stalingrado. Digamos, lo que después se fijaron tanto en Stalingrado, o la primera versión del Fallblau ya tenía la importancia esa zona, digamos, del Cáucaso, es decir.
No, ¿Cuándo se deriva precisamente. o se decide, ¿no?, concentrar en el centro, digamos, en la parte norte del sur o en la Sí. parte sur del sur? Pues ahí está la cuestión y ahí está, desde el punto de vista de la planificación, el gran acierto en la Directiva 41, que es la que estamos hablando ahora de 5 de abril. Se pretende, bueno, llevar a cabo una nueva ofensiva, una segunda oportunidad para derrotar al Ejército Rojo y aplastarlo. Y ese es el objetivo de la directiva. Leo textualmente, es destruir completamente el posible resto potencial de defensa de los soviéticos y alejarlos lo máximo posible de sus fuentes más importantes de suministros. Claro, y para esto se decidió que todo el peso ofensivo, todas las capacidades, medios humanos, materiales que disponía la Wehrmacht se concentraran en la zona sur del frente. De tal manera que tanto la zona norte, en la zona de Leningrado, como en el centro, cerca de Moscú, alrededores de Moscú, la posición del ejército alemán fue a la defensiva. Vamos a retirar todas las prioridades logísticas, vamos a retirar todas las unidades de élite y le vamos a dar prioridad al flanco sur. Y así es como se estipulaba en la Directiva 41, de una manera muy clara. Si los alemanes hubieran atenido a lo que plantearon aquí, que era el objetivo, era, aparte de todo esto que he dicho de destruir al Ejército Rojo, es destruir de cara, o sea, después de destruirlo, era capturar la Legión Petrolífera en el área del Cáucaso y cruzar las montañas del Cáucaso a la zona de Transcaucasia. Esto se planteó en ese momento como un objetivo principal, dirección principal, y fíjate que cuando me hablas tú de Stalingrado, me tengo que ir prácticamente al final de la directiva para encontrar una pequeña mención a Stalingrado que dice lo siguiente textualmente. En el curso de estas operaciones deberían aparecer oportunidades para crear cabezas de puente al este y sur del río Don, especialmente capturando puentes intactos. En cualquier caso, habría que intentar alcanzar Stalingrado o al menos colocar esta ciudad en posición de ser bombardeada por nuestras armas pesadas, de forma que pueda ser eliminada como centro armado o de tráfico mercantil en el futuro. Sí, Es pero no es decir, un centro principal, justo, sí. no era la famosa imagen que nos han transmitido muchas veces las películas de que la flecha del ejército alemán estaba apuntando a Stalingrado, ni mucho menos. Stalingrado era un objetivo totalmente secundario, un objetivo de oportunidad. De tal manera que lo que había que hacer era destruir al Ejército Rojo de toda la zona que había al este del Don, del río Don, perdón, al oeste, en la zona occidental del Don, barrerlo de toda esa zona para luego, una vez destruido el Ejército Rojo, acometer la ofensiva de penetración hacia el Cáucaso. De tal manera que es que lo dice literalmente, al menos colocar esta ciudad en posición de ser bombardeada. O sea, ni siquiera pensaban entrar en los suburbios, como acabó ocurriendo. Era simplemente neutralizar la amenaza potencial que pudiera suponer Stalingrado como centro logístico desde el que poder lanzar una contraofensiva al Ejército Rojo. Sí. Digamos que después vendía todo lo demás, la fijación, la obsesión, e incluso conociendo un poco a Hitler y a Stalin por el nombre que tenía la ciudad. Sí, efectivamente, pero ya ahí nos tenemos que meter prácticamente después del verano, a mes de septiembre por ahí, porque es cuando ya empieza todo como tú dices, a obsesionarse los dos líderes, tanto Stalin con la ciudad que lleva su nombre, que es un símbolo, y además no se llama Stalingrado por casualidad. La ciudad en su día, actualmente es Volgogrado, que es como la ciudad del Volga. Y antiguamente también tenía un nombre que ya no me acuerdo exactamente cuál era, pero era algo relacionado con los zares. Sí, lo busco, Sí, y en aquella época Stalingrado no tenía una gran importancia logística. Lo que pasa es que fue allí donde Stalin, como comisario político, Fue su única participó. batalla en la que participó, sí. Sí, la campaña militar en la que participó allí en Stalingrado, con los que luego serían sus grandes mariscales en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que serían compañeros de batalla en aquella época, pues el famoso Timoshenko. Quiero recordar que también Semion Budionny, que era el que mandaba el Frente Sur en esta campaña que vamos a ver del Cáucaso.
Y bueno, como combatió allí en la Primera Guerra Mundial, pues él conocía perfectamente como comisario político cómo era la geografía, cómo era la zona y vamos, que no había que darle lecciones los militares de lo que había que hacer allí. Él sabía lo que necesitaba Stalingrado y la importancia que tenía en esos momentos. El nombre que tenía antiguamente era Sarisim. Eso, Tsaritsyn, sí, Ahí que va es el algo así nombre en como ruso, la ¿eh? ciudad del zar, algo No, así. no, es otra cosa. Tsaritsyn, es otra cosa. Tsaritsyn, Tsaritsyn, Oyes, ¿no? ¿Cómo suena? Tsaritsyn. Significa una evolución del tártaro Sarisu, que es agua amarilla. Ah. Pero bueno, por pues el barro, claro, ese color que tiene el río por ahí, pero claro, también suena como a Sar, ¿no? A lo mejor jugaron Claro, con eso yo y jugaron había con el nombre del inferido. Sar y con el río amarillo Sarí. Sí, pues había inferido que le habían borrado el nombre por empezar con el con No, no, es que Sar. suena eso, claro. Y esto Sí, sería sí. Volgogrado, como suena en ruso. Volgograd. Y bueno, y de hecho, Volgograd. los alemanes, por ver la otra perspectiva, pues tampoco tenían una gran necesidad, por un lado, de tomar Stalingrado para su objetivo, que era el Cáucaso. Lo que tenían necesidad verdaderamente era de mantener al Ejército Rojo en la orilla oriental derecha Eso. del Don. Eso era lo que necesitaban, mantener ahí un cordón defensivo, prolongación de todo lo que era el frente desde Leningrado, defensivo prácticamente hasta la zona del codo del río Don, que es donde estaba Stalingrado. Bueno, Stalingrado está en el Volga, pero digamos que donde hace la curva, una curva muy pronunciada del río Don, que va discurriendo hacia el oeste, hacia el este, luego gira hacia el sur y luego vuelve hacia el oeste para desembocar en Rostov, que es la ciudad en la que empezaremos nosotros a hablar. Bueno, y este era un poco el planteamiento. De hecho, bueno, por darle un rápido repaso a Fallblau, Fallblau lo que se hizo fue lanzar hasta tres penetraciones sucesivas desde una línea que iba del este de Ucrania, que es donde se está combatiendo ahora, ¿eh? En el Donetsk. Se lanzó primero un ataque cuyo objetivo era capturar la ciudad de Voronezh, que está en el río Don y confluye con otro río que no recuerdo el nombre. Y una vez llegadas ahí, las vanguardias Panzer han penetrado hacia el este, crean una pantalla al norte de infantería y unidades de infantería, y luego hacia el sur se desplazan para unir con otra penetración que saldría de la zona de Kharkov con el objeto de embolsar una serie de divisiones soviéticas, cosa que se logró solo parcialmente porque la mayoría del Ejército Rojo consiguió retirarse a tiempo y poco a poco fueron llegando al este del Don. Ya no era aquella política inicial de la guerra de Stalin de no retirarse, porque trataron los generales de salvar al mayor número posible de tropas. Una vez que consiguieron volver desde Kharkov hacia el este, llegaron al Don, volvieron a lanzar otro ataque hacia el sureste. Y en este caso fue cuando se inició la ofensiva por el primer ejército Panzer, que es el que va a tratar de llegar a la zona del Cáucaso, junto con el 17 ejército de infantería alemán. Y se dirigieron hacia la zona de Rostov, mientras el resto, que venían del norte, que habían llegado a Voronezh, ya digo, bordeando todo el río Don, echando a los rusos al este. Y luego apuntando hacia Stalingrado vamos, por una cuestión geográfica. Rostov, por ejemplo, lo voy a poner ahora porque a lo Sí, mejor te mandé lo. unas imágenes interesantes. Sí. Iba a poner el Velas. mapa para que la gente nos situásemos un poco dónde está Rostov exactamente en el mapa. Y Sí. después vemos las imágenes que me pasas tú de vistas aéreas de la época. Sí, es interesante porque el mapa prácticamente No, pero da la visión espera, espera. estratégica. Sí, pero que el Rostov que me sale no es este. Oblast de Yaroslav, me suena. No, es que hay varios Rostov. Este es Sí. Rostov on Don, en inglés. Rostov del Don.
Aquí está, Y justo. allí como... Sí. Está justo, para que nos centremos, justo con frontera con el actual Donetsk y Lugansk, con Donetsk. Exactamente, exactamente. De hecho, si se fijan los espectadores, pues verán que Rostov está en la desembocadura del río Don. Bueno, no exactamente, un poco más al este, unos 60 kilómetros, quiero recordar, haber leído, que está de la desembocadura, pero bueno, es una zona muy pantanosa. No, 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 es en la ciudad. Está. O este es el don, el Rostov que me sale a mí, es esta, sí. Sí. ¿O qué hay otro Rostov? No, no, Rostov del Don. Está justo en el Sí. delta. Ah, no, claro, está a 60 kilómetros de la A 60 desembocadura, kilómetros porque el de la delta es desembocadura. inmenso. El delta es inmenso. Sí. El delta es muy Es una grande. zona pantanosa, es que es Eso, todo justo. pantanoso, sí. Lo digo para que lo vea la gente. Lo pongo ahora en Google y lo veis ahí. Sí. Estamos De justo. hecho, todo el mundo tendrá en mente seguramente el reciente asedio y conquista de Mariupol. Pues Mariupol es la ciudad, digamos, que si se sigue la costa del mar de Azov desde la desembocadura del Don, que es donde está Rostov, la primera ciudad es Taganrog, que ahí es la desembocadura del río Meuse, que ahí es donde partieron, en este caso, los alemanes. Pero a la izquierda, un poco más al oeste, está Mariupol, que es un puerto. Digamos que es la misma costa y ahí se acaba este pequeño mar de Azov. Exacto. Luego sigue hacia Crimea, pero es la región justo donde se está combatiendo ahora. Y bueno, y hacia el norte pues tenemos el río Donets, que es un afluente del Don. Desemboca al este de Rostov, pero bastantes kilómetros más allá, quizá 300, 400. Y bueno, aquí el ataque alemán pues fue bastante contundente, porque de hecho hay que tener en cuenta que, como digo, desde la zona muy al norte, desde Voronezh, fueron atacando y conforme los soviéticos les iban llegando los golpes, pues iban enviando las reservas hacia un sector u otro, hasta que al final esta zona de Rostov pues quedó prácticamente desguarnecida, había tropas, lógicamente, y también se había hecho una previsión bastante importante para que Rostov se crearan tres círculos concéntricos desde la ciudad, apuntando al norte, digamos, para protegerla de una posible ruptura alemana desde el río Meuse, como así ocurrió. Y en este caso estamos hablando más o menos quiero recordar que si hablamos de que la Directiva 41 fue en abril, pues hubo bastantes demoras. Fall Blau comenzó 3 meses después, a primeros de julio. Y el ataque contra Rostov fue a finales de julio. Concretamente, los alemanes llegaron el día 23. ¿Qué ocurre? Que para llegar a Rostov, lo que tuvieron que hacer el primer ejército Panzer fue enviar concretamente un cuerpo de ejército Panzer, el cual estaba compuesto por la 13 División regular del ejército, 13 División Panzer, y luego también una famosa división de las SS, la División Viking, donde estaban integrada, que estaba integrada no solo por voluntarios de las Nórdicos, SS alemanas, sino también voluntarios nórdicos. Por eso el apodo de de vikingos, porque había noruegos, había daneses, había algunos suecos incluso, y no sé si en aquella época llegó a haber también finlandeses. Y estos fueron los primeros en formar, digamos, la punta de lanza para acercarse a Rostov. Aunque al final estaban apoyados por divisiones de infantería y los que tuvieron primero digamos, el honor de penetrar el círculo exterior de defensa de Rostov fueron los eslovacos, que esta es una parte que se conoce poco de la Segunda Guerra Mundial. Eslovaquia era un aliado del Eje cuando se separó Checoslovaquia, la parte checa y morava, se convirtió en un protectorado, digamos, estaba sometido a Alemania completamente, políticamente. Sin embargo, Eslovaquia, como tenía tensiones con los checos, pues aceptaron la invasión de Hitler, aceptaron la política
del eje y se configuraron como uno de los primeros, si no fue de los primeros aliados de Alemania, incluso de los primeros en entrar en guerra. El segundo país que entró en guerra fue Eslovaquia cuando se invadió Polonia. Y bueno, esta división eslovaca era una división de élite que los alemanes tenían en mucha estima, muy alta estima, porque estaba integrada por la florinata de las Fuerzas Armadas de Eslovaquia y contaba además con elementos rápidos, es decir, tanto elementos fuerzas acorazadas como fuerzas motorizadas. Y consiguieron penetrar los primeros el círculo de defensa de Rostov. Luego llegó también el cuerpo panzer que he comentado, y aislaron la ciudad y comenzó el avance de la infantería, tres divisiones que formaban parte del quinto cuerpo de ejército alemán, que tuvieron que entrar pues, a una lucha pues, tipo Stalingrado, con lucha callejera. Los soviéticos se atrincheraron en las viviendas, crearon líneas, como si dijéramos, líneas de búnkeres, que conectaban unas casas con otras, derrumbaban paredes. Bueno, esto lo conoce mucho, se conoce mucho, se ha hablado en muchos programas y no voy a incidir mucho pero, en este aspecto, pero una vez que consiguieron conquistar Rostov, de hecho todavía se seguía combatiendo en la ciudad cuando hubo una operación especial de los brandenburgueses que consistió en tratar de conquistar los puentes de Rostov, que si quieres podemos pasar. Ahí está. Estoy con una vista aérea ahora justo de uno de los puentes ferroviarios, parece. Sí, esta vista aérea es muy interesante porque, bueno, se ve que está desde la parte inferior derecha, se ve el ala de un avión. Es esta, me imagino, la foto que has puesto, de un avión alemán de reconocimiento. Y se ve cómo, hay dos puentes. Un puente que es el de ferrocarril, que es el que se ve que han derruido los soviéticos por una demolición. No llegaron a tiempo los brandenburgueses. Y luego había un puente de carretera. Más hacia arriba, creo que podrán ver también los espectadores nítidamente, un puente de pontones, porque esta foto es posterior. Esto ya fue obra de los ingenieros alemanes, porque entre que se reconstruía el puente y no, los otros dos puentes, digamos, oficiales, que había de la época soviética, pues había una escasez de suministros y de necesidad para que... Hay que tener en cuenta que todas las fuerzas alemanas para el Cáucaso tenían que pasar por estos dos puentes. Era un auténtico cuello de botella logístico y una locura. Ahí, mira, tenemos un programa sobre cruce de ríos. Según el manual táctico soviético y ruso, que recomiendo a la gente ver porque explica muy bien toda la problemática que existe en el territorio que estamos hablando. Del vadeo de los ríos, es decir, los ríos no son riachuelos, son ríos muy grandes. Se está viendo aquí el ancho. Y es un programa que con don Juan de Austria, del canal Guerra Corazada, vamos explicando cómo son los medios y hablamos del sistema de pontones también, cómo se va creando, los puentes de tijera que también se pueden usar. Es interesante, el que lo quiera ver, si no lo vio, lo recomiendo efusivamente que lo vea. Pues aquí tenemos el típico puente de pontones, se ve claramente. Sí. Esas son las otras fotos que te he pasado, porque en principio hasta que los ingenieros pues consiguieron reparar esto en condiciones y poner en condiciones la línea para que se... Porque hay que tener en cuenta que nada menos que dos ejércitos, el primer ejército panzer y el 17 ejército de infantería, necesitaban apoyo logístico para avanzar hacia el Cáucaso, siendo la punta de lanza de toda la ofensiva alemana de ese verano. O sea, todas las esperanzas estratégicas del eje que recaían en esa ofensiva y solo contaban con dos puentes naturales para cruzarla. Así que más adelante, bueno, ya en cuando hicimos el programa de los brandenburgueses, hablamos de esta operación especial que, ya te digo, falló un poco en tomar estos primeros puentes, pero los brandenburgueses no se rinden fácilmente y, aunque se había destruido, digamos que utilizándolos al mismo día de la destrucción, se acercaron combatiendo a la orilla del río y consiguieron unas fuerzas motorizadas pasar al otro lado, pues prácticamente a pie sobre los restos del puente destruido.
y formaron una pequeña cabeza de puente por la cual accedieron luego una compañía brandenburguesa, la octava, que era dirigida por Siegfried Grabert, un capitán que desgraciadamente perdió la vida. Es una operación que ya comentamos más detenidamente en otro programa y no me quiero extender. Pero gracias a la intervención de Grabert y de la octava compañía, se consiguió que los restantes puentes que había después de este que estamos viendo, que eran una serie de, más que un puente, eran una serie de puentes que atravesaban toda esa zona de marismas y que eran también igual de importantes que el que se acababa de demoler. O sea, que si los soviéticos hubieran ido destruyendo toda esa sucesión de puentes, que creo que eran 6 kilómetros lo que se extendía en la profundidad de la retaguardia rusa, si no es por la intervención de los brandenburgueses para evitar más voladuras, pues hubiera sido muy difícil que la campaña del Cáucaso se hubiera siquiera podido plantear, ¿eh? Sí, es que estoy mostrando ahora mismo un poco cómo es el territorio, que es un territorio de marismas, así, de pantanoso. Y, pantanoso, por ejemplo, la carretera actual que sale hacia el sur tiene un puente. Claro, también ahora a lo mejor colmatan 2 puentes. 3 puentes por aquí. Y por aquí acaba. Pero bueno, claro, 6 puentes sería por las dos carreteras, claro. Sí, exacto. Es injusto, sí. Estoy buscando, sí. Mira, aquí está justo donde hicieron el puente de pontones, mira. Si pones el YouTube, no sé si lo estás poniendo. Mira, estoy ahora mostrando. Voy a mostrar con la misma perspectiva, justo el mismo lugar, antes y ahora. Un segundito, ¿eh? Voy a girar el mapa, que es lo que tengo que hacer ahora. Más o menos. Mira, aquí voy a ver si puedo superponer las dos imágenes, más o menos, para que se vea. Ya no es justo la perspectiva. Ahora, ahí tengo. El primer puente que vemos es el puente ferroviario, que ahora es un puente de carretera y está justo al lado, el puente ferroviario, que todavía se ve con la misma forma. Y justo al norte se ve esa bahía, ese especie entrante, un puerto, para hacer un astillero, donde hacen el puente de pontones, que se ve, sí, en la foto antigua, justo ahí, en ese... entrante, en la especie de cabo que hay ahí, sí, justo el puente de pontones. Y se ve el puente actual. El puente actual aquí. Que es este, el mismo ferroviario que levanta, levadizo. Y hicieron una autopista justo detrás. Y ya se ve aquí la zona de los astilleros, que era justo donde llegaba el puente de pontones. Está todo ahí, el que lo quiera ver ya puede viajar por Google y ver la zona de Rostov. Sí, la verdad es que Google Maps es una maravilla para cuando quieres situarte en un punto. Sí, sí, sin duda alguna. Es como si estuvieras allí. Pues ya tenemos la ciudad de Rostov, que es una de las ciudades que hay combates urbanos, ¿no? Es un precedente, digamos, de Stalingrado, sí, a pequeña escala, ¿no? Exactamente, vamos, fue una auténtica sangría para las unidades de infantería alemanas que tuvieron que hacerse con ella. No tanto porque hubiera, al final, quiero decir, ¿no? O sea, ya habían conseguido hacerse con los puentes, ya habían conseguido hacerse con el objetivo, ya había cabeza de puente, pero había que limpiar toda la retaguardia, porque muchas tropas soviéticas habían quedado embolsadas. Uh-huh. Y eso, efectivamente, pues, implicó bastantes días. Y, bueno, ya te digo, empezó el día 23 y es cuando es capturado Rostov y hasta... la captura del puente cuando entra en el Rosto, el día 23, y la captura del puente tardaron 2 días incluso hasta llegar a Bataysk, que es la siguiente localidad al sur de Rosto, para los brandenburgueses. Uh-huh. Pues vamos, bueno, ya internados hacia la siguiente ciudad, Bataysk. Sí.
que está aquí, justo el fin de las marismas. El fin de las marismas y empieza esta pequeña localidad que está. Podemos decir que es casi un esta radio de Rostov. Sí, exactamente, sí. Aunque ya te digo que más o menos serían unos 6 kilómetros la distancia. Sí, sí, sí. O sea, que no era moco de pavo, era una cosa... No, y es justo todo marismas y pantanos, sí, sí. Y todo marismas y pantanos. Y además, ya te digo, que los soviéticos en este caso pues tenían muchos retenes allí, en toda la zona, y cuando los brandenburgueses tuvieron que abrirse camino, pues les venían balas de todos lados y de posiciones de ametralladora camufladas en los laterales y entre lo que hace, pues toda la vegetación que suele cubrir las marismas. Pues, es que tiene trampa esto. Tiene trampa. La carretera es una carretera con pilares, como si fuese un enorme puente. Sí. No, no está asentada sobre la carretera, sobre el suelo, sino que es todo puentes. Toda la autopista que une las dos ciudades está sobrelevada por el tema de las inundaciones. Y se ve aquí en la vía ferroviaria, por eso los puentes que tú decías. Sí, sí, sí. Eso es lo que se comenta en las fuentes, que tuvieron que pasar bastantes kilómetros de puentes. Uh-huh. Y entonces, claro, aquí ya tenemos que de pronto el día 25 de julio, que es 2 días después de entrar en Rostov, aunque se sigue combatiendo por la infantería atrás, pues tenemos a los alemanes plantados ya en la zona que es la puerta al Cáucaso, que es Bataysk, y claro, amenazando prácticamente toda la comunicación ferroviaria entre el Cáucaso y la zona del resto de Rusia. Porque el cruce ferroviario, el nudo ferroviario principal de la zona, era una ciudad que había más adelante, que era Tijoretsk, al sur, y bueno, y al este estaba el río Manych y la ciudad de Salsk. Pero Tijoretsk, todos los trenes que venían del Cáucaso tenían que pasar por ahí, por esa ciudad. Y ya los alemanes estaban prácticamente pues a tiro de piedra, sin unidades que pudieran detenerlos, con toda la estepa, porque eso ya era, una vez pasada la marisma, era un territorio estepario, la zona pues que habitaban los cosacos, que has comentado tú antes, y un espacio abierto, sin tropa. Pues es cuando de repente, pues en la Stavka, en Moscú, pues sonaron todas las alarmas. Uh-huh. Se dijeron, hay que reorganizar todo esto, se ha venido abajo, y fue cuando se dictó la famosa orden número 227 por la de Stalin, que es la orden ni un paso atrás. Ah, o sea, que fue por esta circunstancia. Fue por esta circunstancia, no fue antes en la guerra, fue aquí cuando ya se dijo, todo aquel que abandone su puesto será inmediatamente fusilado sin necesidad de juicio previo. O sea, no había consejo de guerra, simplemente el que daba media vuelta, ahí tenía los famosos retenes o unidades especiales de la policía militar soviética, el NKVD, que, bueno, pues apostados para que todo el que diera media vuelta, cargárselo instantáneamente. Y eso fue una tragedia, porque de verdad, hasta que, digamos que... la cosa un poco se racionalizó aquella y se asumió aquella orden, pues ya sabes que el Estado soviético era muy, muy reglamentario, muy ordenancista, sí, sí, sí. Y se aplicaba la norma a rajatabla. Hubo muchas pérdidas para los muchos rusos, muchos soldados soviéticos murieron simplemente por un momento de duda. Que a veces es mejor sobrevivir un día para luchar otro día más. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, era una circunstancia... de perder no todo. Podían, claro, no podían permitirse que la gente siguiera corriendo hasta llegar al Cáucaso y se implantó esta orden bastante desalmada, pero bueno, al final acabó funcionando. El ejército soviético mantuvo las posiciones hasta el último hombre y, bueno, aunque eso estaba ya en el ADN desde el comienzo de la guerra, pero ya sabemos que había en la zona del Cáucaso, sobre todo... las unidades que se creaban eran unidades, pues conforme se iban, el frente iba consumiendo como a ritmo vertiginoso las unidades que se iban aportando, pues se creaban unidades nuevas en retaguardia, divisiones de fusileros, que bueno, es sabido que eran divisiones mal equipadas, mal entrenadas, improvisadas y que tenían que ser enviadas al frente
de manera urgente se reclutaba en toda esa zona pues a las etnias que vivían en el Cáucaso, que eran etnias precisamente contrarias al Estado soviético, eran etnias de religión musulmana, que ya sabemos que el Estado soviético pues era agnóstico, no sé cómo decirlo, pero no era un Estado, no permitía la religión. Y claro, teníamos tanto los chechenos como los daguestaníes, los azeríes, todos musulmanes, y luego pues también otros como los armenios, que también eran muy devotos cristianos. Y bueno, por citar algunos, porque luego había infinidad de etnias Sí, no, todos, en Rusia a ¿sabes? día de hoy todavía siguen igual. Y siguen igual, vamos. Sí. Y al final, pues toda esta gente era muy proclive a desertar. Sería a encontrar pocas ganas de luchar por un régimen que no es el tuyo. Exacto, y con el que no se identificaban Incluso con el plenamente. llamamiento de Stalin a la Rodina, ¿no? A la madre patria rusa. Había gente que con ese llamamiento tampoco se veía muy dispuesto a luchar. Claro, eso funcionaba, podía funcionar contra los rusos, verdaderamente, que eran los que un poco, al fin y al cabo, la Unión Soviética es la heredera del Imperio Ruso. Y es, el propio nombre lo dice, Imperio Ruso. O sea, aquí quien impera es la etnia rusa, que es la mayoritaria, que es la que tiene la mayor parte del poder. Y bueno, sí hay otras etnias que tienen representación, pero siempre que estén dentro del pensamiento único de la mayoría. Y bueno, aquí lo que tenemos en ciernes, pues ya, como he comentado, es un avance bastante considerable de los alemanes. Ya empezamos al estilo Blitzkrieg, que es el guerra relámpago, intervención masiva de la octava Luftflotte, que era la que, perdón, la cuarta Luftflotte, dirigida por el general Richthofen, que era un familiar del antiguo Barón Rojo. Claro, que después fue el que llevaría lo de Stalingrado también, claro. Y fue el que llevaría lo de Stalingrado, aunque llevaría lo de Stalingrado, pero criticando, por lo menos en sus memorias, criticando la política que se siguió. No estaba de acuerdo con el papel que tuvo la Luftwaffe o sea, en lo que era mantener con vida el sexto ejército de von Paulus cercado. Eso fue una política que llevó a cabo el alto mando de la Luftwaffe, encabezado por Goering y mal aconsejado, Goering también. Y sin embargo, Richthofen siempre ha defendido en sus memorias que no era su opinión ni su consejo. Sin embargo, él fue el que llevó a cabo todo el peso, o sea, sus unidades aéreas fueron las que llevaron a cabo todo el esfuerzo de ataques con la famosa artillería volante, los Stukas. También tenía la unidad de caza, me parece que era el número 52, que estaba integrada, entre otros, por una pequeña escuadrilla croata de voluntarios aviadores croatas, también está bien mencionarlo. Y bueno, fue un ataque relámpago, fue un ataque rapidísimo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que a partir de este punto ya la ofensiva soviética, perdón, la ofensiva alemana, pues se dividió a partir de Tijoretsk en tres ejes, ¿de acuerdo? Por un lado, había que tener en cuenta, y si pones el mapa, lo pueden ver los espectadores claramente, cuál era el desafío estratégico. He buscado Tijores que no. Aquí. Ah, es lo que yo tenía buscado ya. Sí, Sí, ah, lo tienes. está, está. Con un puntito rojo ahí, Tijores. Vale, pues si se fijan los espectadores, a Tijoretsk, que es el nudo ferroviario que hemos dicho, la clave del sector y a partir de ahí ya a invadir, pues lo que tiene en su flanco occidental es todo el mar de Azov, y la zona que es pues una zona también pues muy llana, muy fácil para avanzar. Y al este tenemos también más lo mismo, más de lo mismo, más estepa. A partir de ahí del sur tenemos el río Kuban, que es un accidente geográfico también importante que había que salvar, Con meandros con por todos meandros lados. considerables, Y sí. meandros muertos como el del Donex. Exacto. Y toda la desembocadura del Kuban pues iba a parar a la península de Taman, que era también una zona pantanosa a más no poder. Vamos, todos los aficionados a la Segunda Guerra Mundial, si conocen la famosa película de La Cruz de Hierro, que es la película, yo creo, vamos, la mejor del Frente del Este que se ha hecho con diferencia en Hollywood.
y está ambientada en todo lo que fue la península de Cuba, la zona de Cuba y la península de Taman. Y bueno, era una zona que aunque la película lo que narra son los hechos del año siguiente, de 1943, en los cuales los alemanes estaban a la defensiva, pero en esta época el desafío era al contrario, así que los alemanes atacaban y había que superar toda esa zona para que el cuello de botella que antes hemos mencionado que había en Rostov, al norte, dos puentes nada más, pues pudiera ser subsanado mediante un puente marítimo, una cabeza de puente en la península de Taman, que conectara Crimea, que ya habían conquistado en el mes de abril, más o menos, lo habían conquistado los alemanes, y desde ahí se pudieran enviar refuerzos y sobre todo suministros para la campaña del Cáucaso. Ahí, Era un movimiento logístico. Juan, para que la gente se centre un poco, los que nos Sí. oyen más que los que nos ven, porque estoy con el Google Map poniendo todo. Aquí estamos, la península de Crimea se une aquí con, digamos, con el territorio ruso a través de esta península de Tamán. Hay una pequeña bahía y un estrecho que es el que separa el mar rojo, el mar Negro del mar de Azov. Y justo a día de hoy hay un puente, que es el puente de Exacto. Crimea, que va uniendo, digamos, a través de unos islotes que hay, va uniendo, digamos, la península con Rusia, digamos, la península ucraniana en manos rusa de Crimea y Rusia, digamos, ahí históricamente unía a Rusia siempre, pero bueno, el lío que tiene montado aquí, y lo sabemos todos ya, es con un puente. En aquel momento no existía ese puente, ¿no? No existía ese puente, la Justo. única manera de cruzar era por barco. Y entonces, pues claro, de hecho los alemanes ya habían previsto, ya desde, como he dicho, la directiva 41, mes de abril, ya tenían previsto, en la propia directiva se dice que el papel de la Marina alemana en esta ofensiva va a ser enviar barcazas ligeras para hacer un ferry, digamos, un ferry que conecte Kerch con Anapa, el puerto de Anapa. Y el resto de la Marina de Guerra, que serían, Anapa está pues aquí. obviamente, Anapa está un poco al Sí, lo sur. encontré, lo encontré. ¿Lo pones? Bien. Sí, está, pues eso, cerca de una laguna, me parece. Y esa ciudad era clave porque desde Kerch hasta Anapa, pues ya tenían el tema logístico para toda esa zona del Cáucaso, que el Cáucaso empieza justo al este de Anapa. Empieza la cordillera del Cáucaso, que sería la siguiente ciudad, Novorossisk. Digamos que la última zona así lisa o llana de playas grandes de arena es hasta Napa, y ahí después Anapa, empieza una zona montañosa de ribera, esa típica ribera. Voy a poner una imagen, a ver si podemos ver alguna imagen por aquí para que se vea. De sí. montañas que llegan hasta el Prácticamente hasta la borde de hasta las playas. tipo colinas al principio. Un Eso poco para que es. nos hagamos la idea, a lo mejor tipo Costa Brava, la costa de Alicante, Sí. algo así. Y voy a poner aquí justo a nivel de playa, a ver si veo aquí. Ahí. Veamos un poco cómo es el litoral. Muy boscoso, que complica todavía mucho Boscoso. más el escenario. Sí. Exacto. Aquí Sí, estamos sí. hablando de un escenario complicado por todo, por la orografía, por el tipo de forestal también, ¿no? Es decir, este avance por aquí yo no lo quiero para mí. Sí, no, desde luego, ese era el gran desafío que tenían los alemanes, que esta campaña es, desde mi punto de vista, no quiero, vamos, la estoy presentando yo, pero es una campaña que tiene de todo, o sea, todo. Luchas en estepa, con unidades que van en camello, como hablaremos más adelante, tenemos la famosa guerra relámpago con Panzer a toda velocidad. Vuelos de aviación y bombardeos masivos. Luego tenemos paso de cruce de ríos, lucha en desembarcos, porque hubo desembarcos alemanes para conquistar esta península que decimos de Taman. Luego es guerra anfibia. También tenemos que traspasar las zonas de marismas, que donde se también el tipo de guerra es distinto. Y luego zonas boscosas, como tú acabas de decir, y la alta montaña. Ya que es el remate, porque ya necesitas cazadores de montaña en los picos más altos de Europa, hablamos de 5.000 metros para arriba.
el monte Elbrus que has citado al principio. O sea que es una campaña verdaderamente fascinante, porque además todo, y además sabemos, todo el mundo sabe que el ejército alemán en aquella época era un ejército muy especializado, que tenía ramas para, de especialistas sí. de todo tipo, y que vamos, que por ejemplo, por poner un ejemplo, si necesitaban un panzer especial para destruir búnkeres, pues fabricaban un tanque especial para destruir búnkeres. Aunque fueran 20 los que hicieran, pues lo fabricaban. No era como la mentalidad soviética o la mentalidad americana de, bueno, hacer un modelo estándar y uh-huh. tirar para adelante y luego acoplarle lo que vaya a necesitar. Los alemanes también hacían eso, también adaptaban sus modelos a las necesidades, pero eran más adaptar todo al terreno. Y aquí vamos a ir hablando de las distintas unidades que fueron participando. Por ejemplo, aquí, para conseguir llegar a Tijoretsk, ya digo, el eje principal era hacia el Cáucaso, o sea, sur-este, y bordeando todas las montañas del Cáucaso que van desde el noroeste de la zona que hemos dicho, que ha enseñado Francisco, hasta el sureste, que ya nos vamos a Chechenia, Azerbaiyán, Georgia, Armenia. Un recorrido que tenían. El objetivo final, creo que lo hemos mencionado antes, pero si no se menciona ahora, eran los pozos petrolíferos que se encontraban en lo que es actualmente Azerbaiyán. Todo el mundo sabe que Azerbaiyán no ha sido patrocinador de equipo de fútbol porque tiene una gran riqueza de petróleo. Y también Chechenia, aunque no nos parezca, pero también la capital Grozny en los alrededores y Gudermes, pues tenían zonas de extracción de petróleo muy importantes. Hay que tener en cuenta que para Alemania cualquier pozo de petróleo, era la vida. O sea, era la vida, porque no tenía... Europa no tiene petróleo. El mismo problema que tiene ahora mismo Europa con el petróleo y el gas ruso, pues lo tenía entonces Alemania, porque era quien dominaba Europa, con el petróleo, que era la fuente de... Sí, sí. Lo único que había era el de Rumanía, y ahora sería casi insuficiente para nada. Exacto, ahora mismo no valdría para toda la economía europea. Pues en aquel momento, pues imagínense también, la Wehrmacht, que era el ejército más mecanizado del mundo, pues necesitaba petróleo a grandes claro. cantidades. Bueno, era el más, ahí no creo que fuese el más mecanizado del mundo, sino era muy mecanizado, porque tenía mucha caballería también. Bueno, efectivamente, sí. Era un poco el que daba prioridad a la mecanización en sus tácticas, pero sí que efectivamente tenía un porcentaje muy alto, no me atrevo a dar una cifra, pero más del 70% seguro. Sí, sí, sí. En combate, en primera línea iban los mecanizados, ¿no? Pero después sí. La realidad pero luego, era el caballo. Claro, todo el frente, que ya lo mencionaba antes, que hay desde Leningrado, que son miles de kilómetros, hasta toda la curva del Don, todo estaba sostenido por líneas defensivas, una defensa en profundidad, pero de infantería, con apoyo logístico de animales prácticamente, de animales de tiro. Ahí tenemos un programa que hicimos con Víctor Tarradellas, que también publica con HRM, sobre la logística de la Segunda Guerra Mundial, y hacemos mucho hincapié a ese tema de los caballos en la Wehrmacht, ¿no? Que no era tanto como nos vende el cine, es decir, la realidad es que el caballo era esencial. Sí, bastante dependían mucho de los caballos y bueno, cuando llegaron a Rusia, pues del típico caballo pequeño, que era un tipo pony, eran caballos muy para moverse en zonas embarradas, también había unos carros especiales y bueno, vamos a ver a la Wehrmacht, dependiendo en las peores épocas del año, sobre todo la época de primavera, otoño, que era la famosa época del barro, la Rasputitsa, dependiendo de esa atracción animal. Me pregunta Daniel que si en esta zona del Cáucaso hubo unidades de caballería alemana, es decir, de las que se fueron desarrollando para el frente ruso, que se desarrollaron muchas, yo creo. No. En este no, ¿no? En este no, hubiera debido haber, efectivamente está bien informado, porque al principio de la guerra, en el año 41, había una división de caballería específica. Y de hecho, la propia SS también crearon sus propias divisiones claro, de caballería. La SS Polizei, que era de caballo. Era un nombre así como muy... Horstwessel puede ser, no. Algo así, ¿no? No recuerdo. Espera, lo busco, no, espera. Era con un nombre... Bueno, esa división, si quieres voy hablando yo, la división sí. La disolvieron,
Y todas esas unidades se integraron en otras, Florian se Geyer, disolvieron y la se Florian dispersaron Geyer, por el frente. la Florian Ah, Geyer, sí, Florian Geyer, que sí. era de caballería. Sí. Pues, pero esa se creó más tarde, mucho más tarde. En esta Había una época que había muy era, poco. en esta época, había una Sí. que era la SS Caballería Brigade. Eso sí. Había, a nivel de brigada sí que había. Sí que había. Era un poco lo que te digo, había unidades pequeñas para que sirvieran para toda la zona del frente, porque de hecho la caballería donde se utilizó más fue con la guerra antipartisana. Sobre todo en la zona de Bielorrusia hubo bastantes unidades, no de tamaño de división, sino inferiores, tipo regimiento, brigada, que tuvieron un papel bastante importante. Pero los alemanes no habían previsto enviar caballería a esta zona. Lo que sí hicieron fue servirse de voluntarios cosacos, calmucos y de otras etnias que venían del Asia Central, que es la zona de Kazajistán, de Mongolia, etcétera, que eran soldados soviéticos que se habían sido capturados o se habían rendido y que se les reclutaba para si querían luchar contra el comunismo. Esa era un poco la idea. Y muchos se unieron, sobre todo los cosacos del Don, los cosacos también de la zona de Terek, que es hasta donde llegarían, del Kuban, porque los cosacos tenían como una catalogación en función de la zona geográfica de donde procedían. Y hay uniformes distintos, adaptados un poco a las Sí, el peculiaridades a los color costumbres. del gorro, de la parte de arriba del gorro, Sí, ¿no? tamaño del gorro, tipo de gorro, la papachka esta famosa, o pues bueno, los abrigos estos tan pintorescos, y utilizaron efectivamente a los cosacos, precisamente en la zona, en el flanco izquierdo, que sería el flanco oriental de toda la invasión al Cáucaso. Ahí se empezaron a reclutar masivamente unidades cosacas, unidades de calmucos. Los calmucos vivían en la estepa calmuca, que era. Me retiro un poco de la zona del Cáucaso y me voy hacia el sur de Stalingrado y Astracán, que es la desembocadura del Volga. Pues ahí, en esa orilla occidental del Volga, un área geográfica enorme y desértica y despoblada, pues ahí vivían los calmucos, que eran una especie de nómadas de religión, creo que era budista. Y que, bueno, precisamente, pues eran, como digo, todo lo que poblaciones, pues, que no eran muy apreciadas por el régimen soviético. Se las trataba de integrar en todo lo que era el Estado soviético, pero eran, por sus costumbres y su modo de vida, pues no se aclimataban, no se aclimataban al Estado soviético. Y eran un poco los parias del Estado. Eran como unos 5.000 que lucharon en la zona de la costa del mar de Azov. Sí, puede ser más adelante, sí, pero en esta época ayudaron al flanco, que te digo, al flanco izquierdo de la invasión al Cáucaso, que se situó en una ciudad que se llama Elista. Hasta ahí llegaron las vanguardias de una división especial, una división motorizada, que era la 16 División de Infantería. Se la situó como única pantalla de protección del flanco y tenía a su cargo cientos de kilómetros de frente. Lanzaron incluso algunas incursiones con apoyo, ya te digo, de los calmucos hacia el puerto de Astracán, aunque al final estaba tan bien defendido que no se atrevieron a ir más lejos, porque uno de los objetivos era tomar Astracán también, del objetivo alemán, pero claro, no había fuerzas ni era en el momento de llegar allí. Y esta parte de la conquista, del avance al Cáucaso, ya te digo, es muy interesante porque los alemanes, pues, no sé si hay alguna foto de esa parte, pero bueno, los alemanes utilizaron camellos también para tema logístico Sí, en la a ver, las zona fotos las del. tengo, pero tengo de esas que están con marca de agua y tal. Ese, ¿tú me pasaste Ah. alguna? No. Ah, sí, No, tú de. pasaste. No, tengo yo una, bueno, con marca de agua esta. Para que se los vea ahí con. Sí.
con los camellos, porque prácticamente además la indumentaria que llevaban era indumentaria igual que el Africa Corps. O sea, es que estaban luchando en un territorio que es pleno verano y era como el mismo al que se enfrentaba el Africa Corps, una zona muy calurosa, tórrida, y encima unas distancias tremendas, que lo más que podían hacer era crear pequeños grupos de combate y de vigilancia y reconocimiento, y bueno, y recorrer kilómetros para que no se infiltraran las tropas soviéticas en la retaguardia alemana. E incluso que tengo aquí una foto de tropas soviéticas, de estas que operan detrás de las líneas, no partisanos en sí, sino exploradores, los llamaban, me parece ellos. Ahí, no, no. En esa zona no hubo partisanos, sí que hay que aclararlo, ¿eh? No, 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 porque claro, no había población casi a favor de la Unión No había Soviética, nadie a claro. favor y la población que había, ya te digo, los cosacos masivamente se alinearon con los alemanes. Esta es Y una todo foto. aquel que discrepaba, pues los propios cosacos eran las fuerzas antipartisanas, o sea, controlaban la retaguardia alemana. Voy a ver si voy a un segundo, para poneros la foto, que es muy de unidades que van con los por los pantanos con flotadores. ¿Ya viste alguna vez la foto? Sí, la he visto, pero no la he conseguido localizar. Y otra cosa, que pantanos no hay, pues estos están como andando por ahí. Entre Sí. los juncos, entre los. Y ese fue el desafío al que se enfrentaron los alemanes. Si quieren, nos vamos al otro flanco, al flanco de derecho, que sería el flanco occidental, Las montañas, en ¿no? la zona del Kuban, en el Kuban. Los flotadores se utilizaron en el Kuban, igual que una especie que también es muy interesante, unas como mosquiteras de rostro, que eran como, no sé, como una bolsa que se metían debajo del casco y les cubría toda la cara para que no les picaran los mosquitos. Con todo el agua que hay ahí. Sí, esa foto Esa sí la vi. zona, Esa esa la se utilizaba encuentro. más en la zona de Pripyat también, que son los pantanos que separan Bielorrusia de Ucrania. Pero bueno, también en Kuban fue una lucha también. Tardaron mucho en llegar al objetivo final, porque era atravesar el Kuban. En realidad, allí las ciudades que tuvieron que tomar fueron Krasnodar, que era un poco la capital regional, y que estaba ese interior está en las orillas del Kuban, pero interior, ahí todavía me parece que no es tan zona tan pantanosa, pero toda la costa del mar de Azov se la encargaron los alemanes a un cuerpo de caballería rumano especial, tropas especiales también. Era la caballería de toda la vida. Como ha preguntado tu oyente, pues a caballería rumana no, alemana no hubo, pero había tres divisiones nada menos de caballería rumana, que era la élite del ejército, que se encargaron de avanzar como flanco derecho de todo el avance al Cáucaso, bordeando el mar de Azov, y fueron ellos los que tomaron la ciudad de Anapa, el puerto de Anapa, en un golpe de mano. O sea que los rumanos, aunque tenemos la imagen suya de que en Sí, mala imagen Stalingrado, siempre, sí. la mala imagen de que en Stalingrado duraron poco, pero en realidad es que por un lado eran inferiores, por otro estaban mal equipados y por otro era invierno y había un desánimo tremendo entre la tropa. Se conjuntó todo, pero en realidad el ejército rumano contaba con unidades de élite. Lo que pasa es que estaban todas en el Cáucaso, Claro, todas. estaban todos en este territorio y en otro lado eran las tropas de segunda. Estaban la recluta, la, los reclutas, las levas apresuradas, porque hay que decir que para la campaña del Cáucaso, Alemania, si quieres lo planteamos ahora, se había quedado sin recursos humanos y necesitaba, para reponer todas las pérdidas del año 41, del invierno del 41, necesitaba una petición de ayuda al resto de países del eje. Se mandó la petición de ayuda a Mussolini, que estaba encantado, porque Mussolini ya sabemos que era una prima donna y que estaba encantado siempre de aparecer en los periódicos como, bueno, los italianos han llegado aquí, han llegado allá. Y envió un ejército. Y dentro de ese ejército envió tropas de montaña, que era lo mejor de lo mejor también del ejército italiano. Y los rumanos, pues, fueron los que más contribuyeron.
dictador Antonescu en aquella época. Rumanía era una monarquía, ¿vale? Había un rey, pero el jefe del gobierno era Antonescu, que como era un Italia, militar de carrera. Lo mismo, ¿no? Y no sé exactamente la cifra, pero quizá llegó al 500.000 de rumanos los que participaron en la campaña del año 42. Fueron muchas divisiones. Y la élite, que eran la caballería y las divisiones de montaña, enviaron al Cáucaso. Y el resto, como ya he dicho, a defender las orillas del Don y los flancos del sexto ejército en Stalingrado. Bueno, pues si quieres, también aquí en la zona del Kubán, una vez que conquistaron el puerto de Anapa los rumanos, pues se lanzó una campaña especial, que esto vamos a situarnos en el tiempo. Mira, decíamos que fue a final del día 25 de julio, cuando es la ruptura, la ruptura del frente en Rostov, y digamos ya se derrama todo el ejército alemán en dirección al Cáucaso a toda velocidad. La llegada a lo que es Anapa es el 31 de agosto. O sea, pasan prácticamente un mes, más de un mes. ¿De acuerdo? Todo eso es lo que se pasan atravesando el Kubán, sobre todo la zona de Kubán, porque eran divisiones de infantería lo que avanzaban por este flanco, aparte pero de la caballería. A velocidad de andar. A velocidad de andar, es que no había otra. Y luego, además, tener en cuenta que los puentes de Rostov había que reconstruirlos, que todos los suministros estaban destinados al eje principal que se dirigía bordeando el Cáucaso por el norte, y que estas tropas que iban hacia la costa de Azov y del Mar Negro, pues era infantería. Con lo cual nos plantamos a que en el día 31 de agosto, se cobertura el puerto de Anapa, e inmediatamente después se lanza una operación, que es la operación Blücher, que en honor al famoso general que combatió y venció a Napoleón en Waterloo junto a Wellington, la operación Blücher, para forzar el cruce del estrecho de Kerch. Y es un desembarco anfibio. En este desembarco participaron también tropas brandenburguesas, en concreto una compañía que era Küstenjäger, que era algo así como cazadores de costa, pero en realidad era unidad anfibia, entrenada en montar en lanchas rápidas y desembarcar a toda velocidad, por ejemplo, en mitad de la noche o al amanecer, y consiguieron un desembarco en la zona norte de la península de Taman. Y todas las tropas que se estaban ahí al oeste de Anapa, en ese trozo, se querían atrincherar, que era la orden que había dado Stalin de atrincherarse ahí, porque, claro, cortaban los suministros y el enlace con el Cáucaso. La vía más rápida para enviar suministros al Cáucaso era el estrecho de Kerch. Pues, afortunadamente, esta operación de desembarco tuvo éxito. Se consiguió desembarcar varias divisiones, y se consiguió que las tropas soviéticas se rindieran en cuanto vieron que por la espalda tenían a los brandenburgueses y a la infantería alemana, que empezaba a desembarcar masivamente, y por delante a los rumanos, que les cortaban el paso, con lo cual se desmoronó la resistencia. Y ya nos plantamos, pues, prácticamente en el mes de septiembre. Llega aquí la infantería alemana y tiene que intentar... Una de las operaciones más descabelladas, a mi modo de ver, que era superar el Cáucaso por la zona de Novorossisk, la ciudad de Novorossisk, que es otro puerto también, igual que Anapa. No sé si lo has situado. Ahí voy, estoy en ello. Pasa por él, ¿no? Pues Novorossisk era un poco la clave, porque es donde, bueno, se abre toda la costa del Cáucaso, que se dirige al Cáucaso, la costa del Mar Negro, y a partir de Novorossisk tenemos una serie de puertos, que son los últimos puertos, que no hay que olvidarlo, que le quedan a la Unión Soviética en el Mar Negro. Sí, sí. Y que sucesivamente son Tuapse, Sujumi y Batumi, que ya es en la frontera con Turquía. Claro, el objetivo alemán era hacer un avance con estas tropas de infantería por toda la zona costera del Mar Negro, para arrebatar todos los puertos y, digamos, anular
a la Marina soviética, que hubiera tenido, ya no, hubiera dejado de tener fondeaderos y sobre todo hubiera estado a merced de la Luftwaffe, que lo hubiera podido hundir en cualquier en mar abierto. Es que esto es un puerto natural impresionante, estoy mostrándolo ahora mismo. Novorossisk, ¿verdad? Es un puerto impresionante. Novorossisk, es impresionante porque tiene al este, tiene justo la puerta, es una puerta a la zona de Transcaucasia, al otro lado del Cáucaso, y es una zona de, ¿cómo decirlo?, un paso de las Termópilas. Voy a hacer la comparación porque en realidad fueron las Termópilas rusas, caucásicas. ¿No? No, sí. Es que es justo, porque de hecho al oeste hay una zona que es el Cabo Mishako. ¿Oeste? Al oeste, justo. Estoy. La entrada de la ciudad, sí, justo, sí. Es como un monte enorme. Sí. Y la bahía está entre ese monte Mishako o Cabo Mishako y lo que es ya la cordillera del Cáucaso. Uh-huh. Y claro, aquí los alemanes tuvieron bastante fácil entrar en Novorossisk y hacerse con toda la costa al oeste. Pero claro, al meterse al este, había una serie de posiciones, fue una guerra urbana similar en esfuerzo y en combate, en bajas a lo que había pasado en Stalingrado, también fue un pequeño Stalingrado, donde, bueno, es muy famoso un cuadro que hay de Osprey, de un artista de Osprey, que a mí por lo menos me ha impactado mucho, que es cómo defienden las unidades navales, que eran brigadas navales, que eran marineros, a los que, bueno, se les sacaba de los buques y se les daba armas de infantería y se les ponía a defender pues posiciones clave como puedan ser fábricas o zonas del puerto, zonas de carga y descarga, almacenes, y todo aquello pues se convertía en una fortaleza inexpugnable, defendida por soldados que se agarraban al terreno, y los alemanes al final no pudieron romper la defensa de Novorossisk. Entraron muy rápido el día 10 de septiembre, pero no pudieron seguir. Ahí, a partir de ahí, se atascó el ejército alemán, bueno, en concreto el quinto cuerpo de ejército, que era el mismo que había luchado, había hecho la lucha callejera en Rostov, la repitió aquí, y fue, bueno, un gran éxito para los soviéticos taponar esta zona, y ya te digo, fue una especie de fábrica que lo retrata magistralmente este artista de estoy buscándolo, estoy buscando la foto, pero no encuentro, espera, ¿eh? Tú sigue, ya busco yo. Sí, pues aquí ya te digo, las pérdidas para los alemanes fueron tremendas, se emplearon en combate urbano, pues yo creo que los oyentes ya están familiarizados con los famosos cañones de asalto, aunque era un ejército de infantería que utilizaba mayormente pues unidades de fusileros y de ingenieros, sobre todo para ir abriendo brecha en las posibles posiciones fortificadas, pero utilizaban también cañones de asalto, que eran una especie de panzer, ¿no? Que no tenían torreta, sino que tenían un cañón considerable, 75 milímetros, los calibres más grandes que se podían montar en ese momento en un medio acorazado, y bueno, y los hacían rodar por las calles, destruyendo todas las posiciones fuertes donde se refugiaban los rusos, pero ni con esas. Ahí el Stug, hablamos de él en un programa que hicimos sobre la batalla de Kursk, explicamos un poquitín lo que era, y en un artículo que hice yo ya hace muchos años en el blog. Que quiera ver. Sí, de hecho estamos familiarizados con los Tigres, los Panteras, el Panzer IV, pero en realidad yo creo que el elemento acorazado más fabricado que más unidades se fabricaron fue el Stug, sí, el número cañón de asalto. Encontré la ilustración, la encontré. La has encontrado, sí. A ver, los marineros en... Defendiendo. Sí, los marineros en varios niveles de la fábrica, no me acuerdo el nombre de la fábrica, pero una fábrica y... La fábrica de cemento. De cemento, eso, la fábrica de cemento. Pues igual que la fábrica de tractores Octubre Rojo o Barricada en Stalingrado. ¿Ves? Bueno, nosotros hicimos un programa sobre la batalla de Azovstal, asimilándola también a este combate en fábricas. Sí.
Sí. Yo me pongo una foto de un Stug avanzando por la estepa junto con la infantería. Porque hay que este vehículo estaba diseñado para apoyo a la infantería. Exactamente, de hecho el ejército, el 17 ejército, que era el que avanzaba como flanco derecho en la zona occidental, tenía varias unidades de Stug, digamos, adscritas, y ninguna unidad Panzer, claro. Los Stug eran parte de la artillería, estaban manejados Era, como sí, artilleros, sí. exacto, y se entrenaban pues como los artilleros, ¿sí? Y llevaban uniforme de artillería. Los famosos, la uniformidad alemana tiene en la parte de las sombreras, lo que se llama técnicamente los vivos de las sombreras, pues tenían unos colores específicos en función del arma. Uno para la infantería creo que era, no sé si era verde o blanco, y la caballería blanco o viceversa. A ver, te digo yo el color. Y los artilleros eran rojos y los panzer eran rosas. Pues los Panzer llevaban el vivo rosa y Artillería los pesada cañones de asalto rojo. Alto mando de la Wehrmacht rojo. carmín. Capellanes violeta. Neve. Sí, cultura de chicle, ¿eh? Un poco. Sí. Artillería y artillería pesada roja. Alto mando de la Wehrmacht carmín. Capellanes violeta. Nebelstrupe, tropas de humo, es justicia militar, se llama, Burdeos. La Sí. infantería blanco. La infantería motorizada hasta el 41 blanco y después marrón. Unidades motorizadas, marrón cobre. Panzer rosa. Rosa. Panzer Grenadiers o Panzerschützen. Sí, Rosa hasta el 41 y después verde. a ver, eso también. Los Jäger verde. Más oscuro que. Más clarito que los Panzer Grenadiers. Funcionarios militares verde oscuro. Comunicaciones amarillo limón, caballería amarillo, policía militar naranja, transporte de tropas azul claro, servicio sanitario azul oscuro, corresponsales de guerra gris claro, constructores Bautruppen marrón claro, tapadores negro. Sí, eso la verdad es que cuando uno ve una película, si la película está bien hecha, pues el color es el correcto. Ahora en las películas modernas sí que se suele observar. Sí. Tienen más en cuenta. Y bueno, aquí ya hemos comentado un poco el estancamiento que hubo en Novorossisk, pero el 17º ejército trató de atravesar todos los pasos del Cáucaso. Sucesivamente, si quieres, el siguiente paso que trataron de tomar fue el paso que daba al puerto de Tuapse, que era el siguiente. A ver, lo que estaba pensado era Ah, sí. atravesar Tuapse, Tuapse. No, este no lo veo. A ver, dímelo. Es que... ¿Eh? Tuapse. Está al sur de Krasnodar, justo. Sí, Si tiras de lo Krasnodar. tengo, lo tengo. Sí. Pues ese está muy cerca también de las montañas, porque esa zona es la que, digamos, es, como digo, las Termópilas del Cáucaso. Ahí, a Tuapse, lo ideal había sido que una vez se hubiera atravesado Novorossisk, siguiendo la costa del Mar Negro, llegar a Tuapse. Pero como no se consiguió, pues lo que es la siguiente opción era llegar desde un paso que había directamente al este de Tuapse. Para llegar a ese paso había primero que tomar Maikop, que era otro objetivo importante de la ofensiva, porque Maikop tenía también po algunos pozos petrolíferos, que era el interés principal de Hitler en esta campaña. Y una vez que el 17º ejército, en este caso apoyado por el tercer cuerpo Panzer segregado de las tropas acorazadas, pues bueno, llegaron a Maikop y con ayuda de los brandenburgueses en una operación memorable que también comentamos en el programa dedicado precisamente al regimiento Brandenburg, pues consiguieron infiltrarse. Un oficial llamado Folkersson, junto con un grupo pequeño, reducido de emigrantes bálticos que habían huido del régimen soviético y se habían refugiado en Alemania, se habían entrenado especialmente para estas misiones
Y se vistieron con los uniformes del NKVD, que era la policía militar. Y gracias a eso consiguieron mezclarse con las columnas soviéticas en retirada y llegar a Maikop a tiempo de, digamos, infiltrarse en lo que fue el Estado Mayor del NKVD en la región. Y tuvieron una contribución fundamental en que las tropas Panzer, las vanguardias alemanas, se hicieran con la zona. Lo que pasa es que fue un poco una victoria agridulce, porque el objetivo principal era, obviamente, hacerse con los pozos de petróleo. Pero no se consiguió, porque todos los pozos, los alemanes no estaban muy bien informados. No sabían que los pozos de Maikop estaban, no era como, por ejemplo, en Bakú, que todos están concentrados en una pequeña zona geográfica, sino que aquí era una zona de bosques, y en esos bosques pues podía haber un pozo a 1 kilómetro, otro a 2, otro a 3, y había múltiples pozos extendidos en una región a lo mejor de decenas de kilómetros cuadrados. Sí, más o menos Maikov lo encontré, es que lo buscaba con V, es con P. Con P. Es justo el final de las llanuras cerealísticas. Y Justo al comienzan los final, bosques sí. justo en la frontera de la Comienzan los ciudad. bosques. Sí, exacto. Justo en la En el frontera. río Reka Velaya. Sí, el Bielaya. Pues ese río, aunque lo consiguieron cruzar los alemanes y tomar los puentes, y digamos la operación de los vandemorgueses fue un éxito total. Pero evidentemente no pudieron llegar a impedir que todos los equipos de demolición que había distribuidos en todos los cientos de pozos de la región, pues volaran por los aires. Y la verdad es que es famosa la foto, creo que te he pasado, de los Panzer acercándose a Maikop, y bueno, un poco la frustración, ¿no?, de ver toda ardiendo, ¿verdad?, ardiendo los pozos petrolíferos, que eran su objetivo principal. Espera, déjame buscar. Ah, es esa foto famosa. Sí. Sí, esa foto famosa, esa es muy famosa, es de hecho la que utiliza, si quieres lo enseño, el libro que estoy un poco utilizando como guía, que es Operaciones del Weiss. Ah, ¿Se sí, de ve? HRM ¿Se también, ve? sí. De HRM, ¿ves? La misma foto. Es una foto, pues, que no podían haber elegido una mejor, porque se compendia en un vistazo, ¿ves? ¿Qué es lo que pasó en esa campaña? ¿De quién era el libro Queríamos el ese? petróleo, pero lo encontramos así. ¿De quién es el libro de Operación Edelweiss? Edelweiss. ¿De quién es? Sí, es coautoría de Juan Campos, que ya lo has tenido en tu programa, y José Ignacio Pasamar. Ah, es el de Ignacio Pasamar. Sí. Bueno, creo que lo has tenido en tu programa, Juan Campos. No, espera, yo, espera, ostras, ya tengo tantos que no sé. Espera, estoy dudando, no me suena mucho. Espera, Sí. espera. Ya, espera, ¿eh? No, 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 no. Ya sé quién es. El que hizo el libro el nuevo del T-74. Sí, T-34, ese pero es el nuevo que no está tuve ahora contacto mismo con él. en. Y el que hizo de Panzer Jäger y cañones de asalto también, ese lo tengo. Y no logré contactar con él. Mira, pues lo tengo que apuntar para la lista de futuros. Sí, se ha especializado en todos los medios acorazados, ha sacado un volumen de cada uno. Y vamos, los trata con un detalle exquisito y profundo, ¿eh? El que quiera estar bien enterado de la composición de todas las divisiones acorazadas, de todos los modelos que ha habido, las subvariantes de todos los tipos de tanques, los tiene él. Tiene uno, me parece, del Tigre, otro de los Panzerjäger, que serían los cazacarros, y otro del Pantera. El Pantera, sí. Y bueno, y ahora se acaba el 334 que acabas de comentar, que es el que está como novedad. Y bueno, aquí ya una vez que llegamos a Maikop, y a partir de aquí, digamos, la cuña blindada se detiene justo en esta zona de bosques que habías enseñado, y da media vuelta para unirse al esfuerzo principal hacia la zona de Chechenia O sea, y que aquí es Azerbaiyán. justo. Hala, chicos, os dejo Aquí solos. dan media vuelta porque dicen, bueno, ya hemos llegado a Maipo, y a partir de aquí ya empieza la cuesta arriba. Y Sí. para la cuesta arriba, pues la infantería. ¿Cómo Voy no? a meterme yo a ver si hay algún camino para ver la zona boscosa para que veamos cómo es. Sí.
No, pues penetraron bastante. Hubo un esfuerzo bastante considerable para intentar hacerse con los pasos que llevaban a Tuapse. A ver si, porque no lo quiero decir mal, voy a buscarlo. Madre mía, acabo de encontrar un cuartel. Acabo de encontrar un cuartel del ejército ruso. Ah, sí. Sí. Madre mía, Anda. pues zona de Madre operaciones mía, cantidad especiales. de estos deben estar todos ahora en Ucrania. Están estos, los tanques estos que están como envueltos en plástico para que se conserven Ajá. mejor. Sí. Acabo de encontrar aquí como cientos, 100 nomás. Pues no te extrañe que es un sitio muy, muy bueno para tenerlos camuflados hasta empezar la invasión. Bueno, si los veo yo por Google Earth ya los encontraría bien. No, claro. Pero bueno, a ver, si es que la inteligencia americana anticipó Sí. precisamente Bueno, por y ver un eso artista, el ¿eh? ataque. Y ver un artista Y Velu Martis, claro, exacto. también. Lo anticipaste, sí. Decían aquí en Con broma hace un Lucas. momento que me vigile la VPN, es decir, que use VPN para que no me lancen un misil los rusos. A ver, realmente Ahí va. estamos viendo Google Map de Rusia, pero no por efectos de la guerra actual. Estamos viendo el pasado. Lo digo por si me escucha el FSB, Sí, ¿eh? claro. Estamos en los tiempos de Mari Castañas, como se suele decir. Sí, estamos Se viendo la inició. época previa. Sí. Y bueno, a Pues. partir de aquí, pues fue la zona del paso de Klujor, que se llamaba, Ya voy, y era voy. una zona muy estrecha donde se lanzó nada más y nada menos que la primera división de montaña, ¿Y la qué era? ¿En antigua dirección unidad hacia las de. montañas o dirección hacia Tupse? Tupse. Hacia Tuapse, sí, hacia Tuapse. Es un paso que va serpenteando y el paso de Klujor está a gran altitud. Y ahí fue donde se envió la primera división de montaña, que eran las tropas de élite, era la mejor del ejército alemán, dirigida por el general Lanz. Y bueno, pues quisieron enlazarlo, como ya he dicho antes, con el ataque de Novorossiysk. Para que, bueno, a ver si bajando por Novorossiysk a la vez que ellos subían desde Maikop, pues conseguían un poco obligar a los soviéticos a luchar en dos frentes y conseguían romper el cerrojo que habían construido ahí los soviéticos, pero fue imposible. Fue el primer muro que se encontraron O sea que en el unirse con avance. Tuapse es difícil, ¿no? Nada, imposible. Imposible, porque además. Ocurría lo siguiente, que en la zona del Cáucaso, ya prácticamente en mes de septiembre, finales, en cuanto termina el verano, los pasos se cierran por la nieve. En cuanto empieza a nevar, ya es imposible mantenerse allí y los Pues pasos esta son zona es boscosa, intransitables. ¿eh? Es raro con todos los árboles que tiene que haya nieve tan pronto. Sí, la zona cercana a Maikop, sí, pero lo que son los pasos que están ya más cerca de Tuapse están. Pues qué te diría, un poco a ojo de buen cubero, diría que a unos 40, 30, 40 kilómetros se quedaron los alemanes del Sí, puerto va a de ser donde Tuapse. estoy yo, más o menos, yo creo. De Gorni, Induk. Pasok. Ya pasó. Sí. Sí, pues ya estamos ahí. Es todo el camino del río Tuapse, ¿no? Se llama así. Sí, me imagino que sí. Gora Induk. ¿No? Hay un alto aquí. Una zona así, como un pero no es muy abrupto el desfiladero, ¿eh? Bastante ancho. Aquí lo que se comentaba, por lo visto, es que los soviéticos conocían la zona y estaban preparados. Y conforme iban avanzando los alemanes, pues a lo mejor provocaban desprendimientos de rocas que Sí. les cortaban el paso y los suministros no llegaban, con lo cual se podían quedar sin munición. Y no se atrevieron a seguir avanzando porque tampoco conocían esas montañas. Y bueno, ya te digo, fíjate, sí. Fíjate, me había ido largo, te he dicho 30-40 kilómetros. Los alemanes se quedaron a 20 kilómetros. Vende. Sí. Es más Yo o menos diría por aquí, va a ser aquí justo donde está esta cantera. ¿De kilómetros? Sí, va a ser que sí.
Vamos a ir de crímenes. ¿Cómo se llama esto? Bueno. Un segundito, ¿eh? Voy a poner aquí este Sí. hotel. Aquí, Hotel Krivenskopske. Vamos a actuarse. Vale, esto está a 24 kilómetros. Claro, pero espera. Y, claro, ¿y ellos entrarían desde Maikop? Sí, bueno, espérate, te he dicho 20, pero no, espérate. Al final se atacaría todo. Shaumian, base Shaumian, esa distancia más o menos. Esta zona es Shaumian, sí. Esta Sí, zona. Monte Shaumian, Vale, a unos justo. 35 kilómetros. No, te había dicho bien. Si es que la memoria me funciona mejor que la vista, perdonad. Shaumian, estoy yo aquí, ya llegué, Sí, ya estoy. 35 o 40 Y kilómetros, está a sí, 40, está a Shaumian. 40, Shaumian, justo. Ahí Eso es lo que está. debían alcanzar para poder pasar, sí. Y ahí estamos en Shaumian, voy a ponerme abajo ¿Ves? del valle. Ahí no árboles. Sí. El problema no es en sí la montaña, esto es que es todo árboles. Sí. Es Sí, todo de hecho, árboles. fíjate, se le dio apoyo de aviación, apoyo de artillería, y el nombre clave para la operación era Operación Ática. Es una zona de. Es muy parecido a Asturias, pero sin un prado. No hay prados. Es todo No, árbol es aquí. todo árbol, Todo árbol. sí. Es una locura esto. Era muy difícil avanzar por ahí. Más que en sí el problema en sí de las montañas, porque es boscoso. No puedes hacer un flanqueo por ningún lado, claro. No, nada, era imposible. Lo dieron por imposible. Y lo malo es que hubo otra unidad, yo ya puede ser quizá que fue. Había otra división de Gewissjäger, que es la cuarta. Y es la que tenía que avanzar en el siguiente paso de montaña. Dijeron, bueno, no podemos por aquí, vamos por el siguiente. Y el siguiente era un paso que trataba de llegar al puerto de Sujumi. Sujum, si lo buscas. Voy. Está siguiendo la costa de Topsy, hacia abajo, hacia el sureste. Sochi, Sochi. No, Sochi, Sujum. Ah, bueno, pues a lo mejor es Sochi ahora, sí. Porque está en la zona de Abjasia y por ahí, ¿no? Sí. Puerto grande que se llama. ¿Cómo dices tú que se escribe? Yo lo tengo aquí como Sujumi, Sukhu, pero probablemente sea Sochi actualmente, sí. Por la SUK porque la zona me cuadra, que es la zona de Abjasia. H Sukhu. Sí, aquí es donde los juegos famosos, no hay ningún Juegos SUK aquí. Olímpicos de invierno. Sí. No Pues hay aquí ningún SUK. hubo. Sochi, voy a buscar cómo se llamaba Sochi antes. Sigue contando, ya busco yo Sí, esto. pues fíjate, aquí trataron también de romper otro paso de montaña que había para llegar a Sochi, ¿vale? Este es donde se quedaron a 20 kilómetros. Aquí sí que fue, por lo visto, Hitler entró en cólera porque dijo, ¿cómo es posible que aquí los Gewissjäger, los cazadores de montaña, que eran una de las unidades de élite del ejército alemán, se diviertan escalando el Elbrus, poniendo las banderitas aquí y luego no sean capaces de llegar a Sochi, que está a 20 kilómetros? Esto hizo que Hitler entrara en una de sus habituales ataques de nervios y que, bueno, destituyera al jefe de la operación Edelweiss, que era el mariscal List, fulminantemente. Cuando supo, pues eso, vio las fotos famosas de la subida al Elbrus y Pongo. le comunicaron que estaban atascados en Tuapse y atascados en Sujumi a final de septiembre O sea y que que, le. digamos, el flanco interno avanzó más que la costa, ¿no? Sí. ¿Y puedes explicar un poco Avanza. ese avance al Monte Elbrus? ¿O lo vas a explicar después? Sí, si quieres hablamos del tema del Monte Elbrus. No tengo foto en sí de la bandera, tengo foto de los soldados ahí. Bueno, la bandera mejor no ponerla porque me censuran. No, claro. Sí, además era una foto propagandística, ¿eh? Estoy poniendo fotos en las montañas ahora. Sí, la
La subida al Elbrus, como tú dijiste, fue, perdón, en el 21 de agosto. Y fíjate que si has puesto la foto, pues estaba todo nevado. O sea, Sí, el está Elbrus hasta es nevado, un sí. monte, todo nevado el 21 de agosto. Claro, se comprende que para prácticamente finales de septiembre, pues es que se cerraban todos los pasos de montaña. A ver, pero esta zona por aquí me llama atención que tiene mucho árbol, pese a ser una zona de nieve. Aquí ya hay pino. Aquí hay pino ya. Abeto de montaña. Sí, Era, el otro eran árboles que no parecían de nieve. Claro, es que el mar atempera un poco. sí, claro, es que hay que tener en cuenta que el Mar Negro es un mar cálido, ¿eh? Y a una latitud que está. Ahí tenemos el Monte Elbrus. Para que lo vea la gente. Su posición. Justo, más o menos, en la parte, digamos, media oriental de la cordillera, ¿no? Pero es la más abrupta, porque después hacia la zona del Mar Caspio se aligera el tamaño de las montañas, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que yo no sé cuál es la altura a la que está el el mar Caspio Sí. o el Negro. No, no, el negro está, no, el negro está a nivel del mar normal. El Caspio, no sé, yo no sé a qué altura está. Pues no, no te sé, pero vamos, las montañas ya no llegan hasta el Caspio, Caspio, yo creo, No, no, porque ya esa zona se es va bajando. No, Azerbaiyán. no, no hay grandes montañas, ¿no? Las montañas yo creo que porque van en dirección, ya he dicho antes, noroeste, sudeste, y ya cuando te vas acercando a Azerbaiyán ya es una zona más llana. No, escucha, que ya sé que crecen árboles en el Círculo Polar Ártico. Me refiero al tipo de árboles que eran de hoja perenne. Ajá. Eran de hoja caduca y los de hoja caduca los hay en todos lados, pero era un poco raro para ser aspecto taiga en lo que había en esa ciudad. Sí. El mar Caspio está a menos 28 bajo el nivel del mar. Sí, Porque, es un bueno, mar. realmente ahí hay una polémica si es mar o lago. O lago, claro, es que eso es Claro, lo que claro, claro. iba un poco a ponerlo en relación con el famoso mar de Aral, que ya se ha secado, pero que en la antigüedad era un mar considerable. ¿En qué Son programa? mares que se convierten en lagos de sal, como ha pasado con el Sáhara, por ejemplo. Hice un programa yo hace poco, y no me acuerdo de qué. Ah, de China, no me acuerdo, de China yo creo que fue. No me acuerdo. Que hablamos del tema este, del mar Caspio como ejemplo de un mar complejo. Es que realmente Inglaterra quería que fuese mar para que se aplicasen las leyes internacionales de los mares y que hubiese agua nave internacional en medio. Ah, claro. Entonces había una polémica ahí. Entonces fueron al criterio de que es mar si hay agua salada. Y como tiene agua salada, porque lo convirtieron en mar por el tema ese de las aguas internacionales. Algo así había. Ajá. Sí, muy hábil. Porque como Irán de aquella época estaba más o menos, bueno, espera, irá y tal, a lo mejor iba por ahí. Sí. Y un poco por fastidiarles Sí. la vía directa, ¿no? Entre la Unión Soviética e Irán. Aquí se ve claramente que la cordillera caucásica, al llegar a la altura del mar Caspio, empieza a diluir en colinas. Ya no es tan abrupta como la zona, digamos, del mar en rojo. Del mar negro, perdón. Del Mar Negro, sí. Pues nada, Exacto. seguimos ahí. ¿Y cómo llegaron ahí? Es decir, tenemos estas tropas Sí, que pues se. aquí eran cazadores de montaña, que bueno, su objetivo era, digamos, ir creando pues una especie de, o intentar atravesar el Cáucaso a la zona de Transcaucásica, que en este caso lo que hay al sur del Elbrus es pues las regiones de Georgia, las regiones septentrionales de Georgia, y a lo mejor pues está cerca de Osetia también. Y bueno, la idea allí simplemente no era cruzar al otro lado, allí simplemente era, pues, bueno, si hay algún paso que pueda utilizarse, pues bueno, pues tratamos de cruzar al otro lado como hemos tratado de cruzar hacia Tuapse o hacia Sochi. Y sin embargo, el Monte Elbrus fue como una especie de excursión
varios voluntarios de una unidad que estaban por la zona. Por ejemplo, vamos a hacernos con el monte. Y bueno, es que no creo que hubiese resistencia allí tampoco, que no iba a estar allá arriba. No hubo resistencia porque no era un objetivo militar, es que no era un objetivo estratégico ni servía para nada. Fue simplemente pues el hacernos la foto, y al fin y al cabo es que hay que tener en cuenta que los cazadores de montaña eran gente que era experta en escalar, eran de origen la mayoría bávaros o tiroleses, en función de que fueran alemanes o austríacos, y su afición era la escalada. Y claro, de repente te encuentras frente al pico más alto que llamaban en aquella época del Cáucaso, pues era una tentación llegar a la cima, y yo creo que más bien fue pues una libertad que se tomaron unos pocos voluntarios en llegar a la cima, plantar la bandera, con la excusa de que, bueno, estamos en guerra, tenemos la obligación de luchar, pero oye, vamos a pasar un buen rato escalando y llevarnos la satisfacción de haber coronado el Monte Elbrus. Y después, en esa zona de montañas, ¿hubo más combates? Porque hay fotos ya de posiciones de artillería y eso. ¿Ya se tomó alguna defensa o solo fue llegar al monte? Marchar? Sí, si quieres ya hablamos de la última parte, del avance hacia el Cáucaso, que es el eje principal, ¿de acuerdo? Conectamos con esto que decimos de ataques sobre montañas. El eje principal era el primer ejército panzer del mariscal von Kleist, que llegaré, bueno, en ese momento creo que todavía no era mariscal. Y bueno, von Kleist llevaba todas las tropas panzer, que en realidad eran en ese momento tres divisiones, la 3 y la 23, que formaban parte de un cuerpo de ejército, y la 13, que estaba en otro. Como vemos, las unidades destinadas a tomar los pozos siguientes, porque Maikop, ya hemos hablado de los pozos de Maikop, era un poco el premio pequeño, luego estaba el premio medio, que eran los pozos de Grozny, de Chechenia, y el premio gordo eran los de Bakú, que era la capital de Azerbaiyán, pero era el que más lejos quedaba. Bueno, aquí en Maikop ya hemos visto que lo que pasó con los pozos, pero cuando llegaron las tropas Panzer a la región de Piatigorsk, que es la ciudad que queda, digamos, al final, antes de Chechenia, y a partir de ahí ya nos acercamos a la cuenca del río Terek, pues este era el último obstáculo que tenían que recorrer los Panzer para conseguir llegar a Grozny y a Chechenia y los siguientes pozos petrolíferos. Y aquí es donde ya las tropas soviéticas del frente del Cáucaso, del norte del Cáucaso, plantearon una resistencia tenaz y se atrincheraron en la orilla sur de Terek. ¿Del cuál? Del río Terek. ¿Es el que está en Grozny o por encima de Grozny? Está por encima de Grozny, sí. Grozny, ya lo conté, ya está, río Terek, ya está. Es bastante amplio. Claro, es que aparte hay una cosa muy interesante que se ve claramente en el Google. Sí. Es que justo al sur de la orilla hay un sistema montañoso. Montañoso, exacto. Que es muy parecido al de esa famosa cruce de río en la actual batalla de Ucrania en el río Donetsk, que se ve cómo cruzan un meandro y quedan deshechos los rusos. Justo los ucranianos están en algo muy parecido a este sistema de cárcavas. Voy a ver si puedo poner una imagen que se vea cómo es realmente. No, este está muy lejos. No me vale, espera. Un puntito, ¿eh? Voy a poner en versión 3D. Anda, mira que acabo de encontrar aquí. Madre mía, me van a tirar un misil de verdad. Está uno bromeando, pero encuentro aquí una base o sistema de bunkers y todo. Si lo ves en YouTube, te va a molar lo que acabo de descubrir aquí. Sí. Una base militar, todo con sistema defensivo. Bueno, seguimos. Tengo aquí el río Terek, y al sur está todo este sistema de montañas, de cárcavas. Es decir, es lo típico que producen los riachuelos en épocas prehistóricas, que es lo que dio lugar después, seguro, a este cauce fluvial. Sí, tenemos hecho, dos niveles, dos terrazas distintas. Claro, esto está pensado como un sistema defensivo casi. Claro, además fíjate que si sigues la línea del Terek, río arriba, llega un momento que tiene un codo muy pronunciado, porque va río arriba hacia el oeste,
luego gira hacia el sur y luego vuelve hacia el este para meterse hacia las montañas del Cáucaso. Sí, se ve aquí perfectamente cómo bajan de las distintas montañas los afluentes. Espectacular de este Google. Es espectacular, sí. Además, claro, era ya el obstáculo por antonomasia, o sea, ya lo que les quedaba era atravesar eso. Porque a partir de ahí, una vez que pasas Chechenia, ya, como tú has dicho, la zona de Azerbaiyán es más colinas bajas y hubiera sido mucho más fácil llegar a Bakú. Pero ahí es donde plantearon la resistencia a ultranza. De hecho, el gran desafío estratégico que tenían era cruzar el río y una vez que cruzas el río, tienes que salvar esa cordillera que tú muy bien has mencionado. ¿Por dónde la salvas? ¿Por el norte? ¿Por el sur? Si vas por el norte, pues bueno, estás encajonado entre el río y la cordillera y te atacan de flanco por la cordillera. Si la salvas por abajo, que fue la opción al final que optaron los alemanes por tomar, igual es que desde la cordillera te pueden atacar y flanquear. ¿Te das cuenta? Así que cuando llegaron ahí, lo primero es que los Panzer ya estaban agotados de suministro, se quedaron sin gasolina, tuvieron que hacer la parada técnica para reparar motores, conseguir que llegaran tropas de infantería de apoyo para conseguir para superar el río, pues necesitaban un asalto de infantería. Y luego finalmente, pues organizarse. Y eso se tardó bastante tiempo. El intento de cruce del río tuvo lugar el primero en septiembre, a primeros de septiembre, que es la época en el que, recordemos, estaban cruzando el estrecho de Kerch las tropas de infantería en la zona de entre Crimea y el Kuban. O sea, en ese mismo momento es cuando consiguen cruzar el Terek, pero ahí se paran. Ahí se paran. ¿Y cerca de Grozny o más hacia el oeste? Hacia el oeste, donde está el codo del río Terek, consiguen pasar al sur, pero ya a partir de toda esa cordillera que va de oeste a este, ya a partir de ahí no pueden seguir. No pueden seguir porque es imposible. Y tienen que esperar a reunir más tropas, pero claro, al Mira, mismo mira, ritmo que mira, ellos. mira. Espera, espera, que acabo de encontrar una Sí. joyita, una joyita. No sé si es un sistema de trincheras de la época. Porque hay muchas perforaciones en el terreno. Mira, mira, mira aquí. Se va a llegar con Probablemente haya. retardo. Espera, lo tengo compuesto, sí. Mira, aquí. Es una zona que se estuvo combatiendo estáticamente, ya te digo, desde el cruce del día de primeros de septiembre hasta prácticamente final de año. O sea, estamos hablando de 3 meses. 3 meses por lo menos. Y bueno, y los, de hecho, no se los alemanes no tuvieron, no se consideraron capaces de lanzar un nuevo ataque hasta primeros de noviembre, que fue el 3 de noviembre. Y en esa zona donde estás, como veían que no podían superar la vía directa a Grozny, lo que hicieron fue dirigirse hacia el sur, por la margen, por la orilla izquierda, que sería la occidental del río Terek, hacia el sur, a Osetia. Allí comenzaba la ya famosa carretera de Osetia, que conectaba Georgia, la zona del Transcaucásica o Transcaucasia, con la Ciscaucasia, que era de donde venían los alemanes. Y esa carretera estaba vigilada o custodiada por la famosa fortaleza de, en aquella época se llamaba Orsonikidze, que era el nombre de un cargo del Partido Comunista, pero actualmente creo que es Vladikavkaz, o por lo menos en la época de los zares se llamaba Vladikavkaz. A ver si lo encuentro y no lo busco. La vez está acá, aquí está. Claro, es que está Ahí justo, está. está claro, es una ciudad que está justo. La voy a poner en el centro de pantalla. Está justo al comienzo del paso montañoso. Exacto. Pues justo ahí en Vladikavkaz estaba fortificada, en una zona fortificada, y lo que hicieron los alemanes fue ir bordeando el río Terek con tropas mecanizadas, concretamente. La unidad que iba en vanguardia era la 13 División Panzer, ¿de acuerdo?
que es la misma que en su día pues también encabezó el asalto a Rostov. Y la verdad es que tenía un numeral muy malo, el 13, da mala suerte y mala espina. No, es que yo estoy viendo la carretera esta y me da muy mala espina meterme aquí. Exacto. De hecho, los alemanes, pues bueno, se le dieron la orden de avanzar. También voy a romper otra lanza más en favor de los rumanos, porque en el asalto final hacia la carretera, el salto final hacia la carretera de Osetia empezó con una ruptura del frente por parte de la segunda división de cazadores de montaña rumanos, división de montaña rumana, que se lanzaron contra posiciones fijas, de espaldas a la montaña prácticamente, que estaban los soviéticos, y se lanzaron cuesta arriba en cargas frontales con un gran valor y un gran esfuerzo, consiguieron romper la línea y abrir paso a los panzer alemanes. Y ahí enlazamos un poco con la pregunta que me hacías antes, o el comentario que me hacías antes, de la lucha contra, digamos, teniendo enfrente a montañas, porque toda la zona de esa carretera que tú estás viendo, pues está flanqueada por un lado por el río Terek, pero por el otro montañas, son todo montañas. De hecho, estoy ahora poniendo una foto justo desde una de las montañas de la ciudad esta de... La ciudad de... ¿Cómo es? La que tú dices ahora. Vladikavkaz, eso, justo. Se ve allí a lo lejos el llano, y estas son las montañas que supuestamente tendrán que atravesar. Está bien. Sí, sí, es terrible porque fueron, digamos, las tropas panzer fueron rellenando toda la zona llana, pero tuvieron que ir acompañadas, por un lado, por los rumanos, ya habían hecho lo suyo, al principio se quedaron allí, en la zona inicial de la penetración, y luego fueron entrando más unidades que tenían que ir, digamos, taponando las fuerzas que se iban rusas que se iban quedando en los flancos, y que era una amenaza. Lo que pasa es que toda esa zona occidental del avance eran montañas y por ahí no se esperaba el ataque. Claro, es que pudieran... viendo el mapa, ¿vale? La ciudad de Vladikavkaz es uno de los caminos, digamos, el camino más grande, ¿no? Que se mete hacia Georgia. Pero si te fijas en el mapa, justo hacia occidente, hay más entrantes distintos que no profundizan tanto. Las carreteras claro, acaban... Claro, porque esos no atraviesan el Cáucaso, ninguno. Este sí, el que está en Isin-Mirazaj, ese sí que va entero, la carretera. Sí. Pero bueno, porque... aquí se mete por una calella de muy señor mío. Mira, ¿por dónde va? Sí. Ese paso, pues si quieres también puedo hacer una mención histórica, es el paso por el que se escapó Mitrídates de la persecución de Pompeyo en el siglo I antes de Cristo. Sí. Fue el mismo escenario, estamos por aquí. Pompeyo, pues bueno, quería... Mitrídates era rey del Ponto, que era un reino que había en la zona de Turquía, norte de Turquía. Y bueno, Mitrídates era odiado por los romanos porque cuando el Asia Menor, que era Turquía, era provincia romana, pues él se rebeló contra los romanos y asesinó a todos los romanos que vivían allí. Eso los masacró. Se calcula en 80.000 romanos que mató. Y dijo Roma que este tío lo tenía que pagar. Y mandó las legiones primero con Lúculo y luego con Pompeyo, que fue cuando Pompeyo se hizo famoso. Antes de las luchas con César, ya Pompeyo era el gran general romano. Y tras derrotar a Mitrídates, los fue derrotando sucesivamente y Mitrídates se iba retirando hasta que consiguió escapar por aquí y internarse en toda la zona del Cáucaso y llegar en el sentido inverso al que están avanzando los alemanes. Recorrieron el camino hacia la península de Kuban, que en aquella época era un reino del Bósforo, que le llamaban, que era un reino que también era parte de... Era rey, Mitrídates era rey del Ponto y del Bósforo. Y así alcanzó territorio y volvió a luchar contra Roma. Mitrídates estuvo toda su vida luchando contra Roma. En esta época tenía ya 70 años. De hecho, mira, estoy leyendo un libro de José Soto Chica, una novela de su segunda novela, y sí. El protagonista escapa de este Irán, bueno, Irán, la zona esa de Persia, más o menos por ahí. Sí, Irán está más abajo. Por el norte, todo por aquí, se mete por estas montañas que él va contando. Va por el mar, por todo el Mar Negro por el norte y llega a Constantinopla.
en una aventura muy interesante, conociendo a todos los pueblos de las estepas, ¿no? Y es interesante. El libro de José Soto Chica, los de que hizo sobre Heraclio. Pues tenemos entonces ya este frente. Sí. ¿Y qué pasa aquí? Pues mira, aquí tenemos a la 13 División Panzer con su numeral de la mala suerte, que llega a las puertas de Orson y Kitze. Estamos hablando de que, bueno, lanzaron el ataque el 3 de noviembre y 3 días después ya estaban prácticamente a punto de conseguir su objetivo final, que era por fin a la cuarta, conseguir atravesar el Cáucaso. Que por lo menos, ya que no llegamos a Grozny, pues atravesamos el Cáucaso y nos plantamos en la retaguardia soviética. Estamos hablando de 3 días, el 6 de noviembre. Pues justo el 6 de noviembre los soviéticos habían estado en la margen derecha, en la orilla derecha oriental del Terek, habían estado acumulando tropas y lanzaron un contraataque que, como los espectadores comprenderán fácilmente, pues cortó el avance alemán y embolsó a toda la 13 División Panzer. ¿De acuerdo? Fue un embolsamiento completo, o sea, embolsó a toda la división y durante varios días, entre el 6 y el 11 de noviembre, esta división trató de romper el cerco en lo que sería un preludio de futuros cercos o calderos, ¿verdad?, que se vería abocado el ejército alemán en su continua retirada a partir de los años 43-44 hacia las fronteras de Alemania. Pues este fue el primer gran cerco y la división 13 división quedó destruida prácticamente, virtualmente, porque perdió todos los vehículos y solo consiguieron sacar a los heridos y unos cuantos miles de hombres. Consiguieron escapar del cerco, pero a costa de ser prácticamente la división, pues, anulada del orden de batalla de la Wehrmacht. Y ahí se acabó, porque ya es que ya no tenían más tropas. Virtualmente, el ejército que avanzaba de la Wehrmacht había quedado totalmente exhausto. Ya estamos hablando de el 11 de noviembre, cuando consiguen la ruptura. Y bueno, pues por aquellas fechas también hay que decir que los alemanes habían respetado, como si hubiera sido sagrada, los pozos petrolíferos, porque tenían la esperanza Que fuesen suyos, de hacerse con claro. ellos. Claro, digo, oye, esto nos vamos a hacer con ellos. Y los soviéticos pues habían seguido produciendo petróleo y mandando petróleo, aunque no por tren, porque ya hemos visto que me cortaron la vía férrea, llegaba vía Tijoretsk, lo cortaron desde el principio, pero sí por mar, en el mar Caspio, pues habían mandado muchos petroleros y habían conseguido que la producción pues fluyera para que las divisiones y los tanques y soviéticos pues pudieran seguir combatiendo en el resto del frente oriental. Pues a partir de este momento que vieron que ya no iban a llegar, pues empezaron los bombardeos. Lanzaron una incursión de bombardeo contra Grozny, que ahora fueron ellos los que pusieron o sea, los que hicieron arder los campos petrolíferos, pero prácticamente fue la única incursión que se lanzó, porque en ese momento la Luftwaffe estaba completamente absorbida ya por los combates en Stalingrado. Y ten en cuenta que hablamos del 11 de noviembre, el día 19, 8 días después, se produce el famoso ataque de cerco de Stalingrado, la Operación Urano. Ya toda la atención de Hitler, toda la atención del Alto Estado Mayor alemán se centra en Stalingrado, la atención de los soviéticos se centra en Stalingrado y el propio Hitler da carpetazo al avance al Cáucaso, justo a las puertas de la victoria. Se tiene que detener porque hay una amenaza que ha de acudirse a solventarla cuanto antes. Y de hecho, la 13 división, que hemos dicho que había quedado destruida, pues las otras dos divisiones que había en la zona, que eran la 3 y la 23, pues la 23 fue inmediatamente retirada también del frente del Cáucaso y enviada por tren a Stalingrado, a formar parte del ejército de relevo que de una manera improvisada estaba construyendo el mariscal, bueno, el general Manstein en la zona sur de Stalingrado para tratar de romper el cerco. Y ya pasamos a otra historia, porque ya el Cáucaso deja de tener relevancia, porque en el momento en que se acerca al sexto ejército,
los soviéticos empiezan a avanzar hacia el este, amenazan con rodear a todas las tropas del Cáucaso y ya el mes de diciembre es el mes de la retirada. Se ordena que las tropas móviles sean las primeras que salgan rápidamente, las pocas que quedaban allí en el Cáucaso. Se retiren al otro lado del río Don, a su punto de partida, mientras que todas las tropas de infantería, incluidos los cazadores de montaña, tanto los rumanos como los alemanes, tienen que no llegan a tiempo de cruzar el Don y por tanto se quedan en la famosa, que ya hemos hablado antes, la cabeza de puente del Kuban, que se diseña como una zona improvisada donde acantonar durante el invierno a las tropas que se están retirando del Cáucaso y a la vez pues, de hacer que todas las tropas soviéticas que están recuperando el terreno perdido pues no confluyan todas al escenario más esencial y más delicado, que es el escenario de la zona de Stalingrado, sino que se queden allí vigilando a esas tropas de infantería. De hecho, esto en Kuban hay después una medalla, ¿no?, que se hace en el 43. Una medalla, sí. A los que defienden ese territorio, ¿no? No sé si es una medalla o es un parche de hombro. No, yo creo que tengo aquí la foto de la medalla, espera. Ah, es la medalla. Medalla, bueno, emblema. Es una medalla, emblema, sí. Es una placa. Una placa, sí. Parecida en Narvik. Exacto, sí. O la de Creta. Igual, bueno, Creta no. Creta era un... Sí, se ponía en el brazo. Una cinta. Una manga, sí. Sí, sí. Ah, ya sé cuál era la otra. Hay una de Narvik, una placa de Narvik. Hay otra de esta de Kuban que has citado tú. Y luego otra muy famosa que es el asedio de Holm. Cholm, que era una ciudad en la zona de norte de Bielorrusia o por ahí, que también fue un asedio famoso, que fue precisamente un asedio que mantuvieron una guarnición alemana de unos 5.000 hombres en el invierno del 41-42, y como tuvo éxito, porque los alemanes resistieron gracias a un puente aéreo, eso fue en lo que se inspiró Göring para decir, mira, pues yo en Stalingrado también puedo hacer un puente aéreo, pero claro, en Holm había 5.000 hombres... Claro, claro. 5.000 y pico sitiados en Stalingrado, que eran 200.000. Es un pequeño, una pequeña y sutil diferencia. Sí. Ya, de hecho, hay un libro sobre esta batalla de Kuban, la del 43, del amigo de Bellum Artis, Rubén Villamor. Ajá. Hizo uno que se llama La batalla de Kuban, la Wehrmacht se defiende, en la editorial Mena. Sí. Ahí lo tenéis. Lo podéis comprar a través del mismo enlace que vais a comprar el de Juan, el de Amazon, cualquier cosa que compréis, cualquier libro, producto, lo que queráis, a través de los enlaces de Bellum Artis me ayudáis al mantenimiento del proyecto y no os cuesta nada. Tanto ahí, ya sabéis. Si estáis en contra de Amazon por tal, no hay problema ninguno. Compréis en la librería de vuestro barrio que tenéis que ayudarle. Pero si sois compradores habituales, ayudáis aquí a un pequeño emprendedor autónomo también. Pues empezamos con esta retirada, ya empezamos ya otra fase que ya dedicarás otro libro, ¿no? Porque tu libro, este tercero, más o menos, está encasillado en este periodo. Sí, está encasillado en la segunda mitad. Bueno, ahí hay un cuarto también. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, mientras no esté el tercero, pues ¿para qué voy a hablar del cuarto? Pero sí, todo sí. En el tercero y el cuarto, todo el segundo, la segunda mitad del año 42 está comprendida. Que el de Kuban o no va a este 43, digo, o no va, sí. O a lo mejor ya tienes aquí materia para el tercer libro. Sí. Aunque bueno si, procuro... si siguen los brandenburgueses, yo creo que no los meten en una guerra de asedio. Sí, yo procuro saltar, porque sí. Siempre me interesan mucho estos escenarios así más peculiares, porque tienen mucho juego, dan mucho juego. Aquí ya te digo, los brandenburgueses tuvieron, bueno, ya lo comentamos en el otro programa, tuvieron una variedad tremenda de operaciones, ya te digo, anfibias, aparte de los cruces de puentes habituales, pero también hubo operaciones de infiltración, ¿vale? Uh-huh. Hubo, lo que pasa es que estaban más ligadas al Abwehr. El Abwehr infiltró cientos de agentes de origen georgianos, azeríes, con vuelos secretos, para soliviantar a todos los rebeldes y todas las poblaciones que eran desafectas del régimen soviético. Y de hecho hubo, en el mismo momento en que los alemanes se acercaban a Grozny,
También voy a comentar, voy a hacer un pequeño inciso para comentar que había una sublevación de los chechenos. O sea, que eso no viene de los años 90. Ya en la Segunda Guerra Mundial los chechenos se levantaron en el momento más inoportuno para Rusia. Y de hecho al final pues lo pagaron porque los chechenos fueron como pueblo completamente... o sea, se cogió a toda la población chechena y se la deportó a Siberia o a la Asia Central, que era igual de triste y de inhóspito el paraje. Y solo hasta los años 60, o sea, te tiraron 20 años todo Chechenia allí trasladada, hasta que los años 60, creo, quiero recordar que ya cuando murió Stalin, evidentemente, se empezó a recolocar a las poblaciones otra vez en sus lugares de origen. Pues Juan, y bueno, también hay una parte muy interesante de la invasión al Cáucaso, que como también lo has tenido en tu programa, lo voy a comentar, es un libro de Carlos Caballero, Comandos en el Cáucaso. Está muy bien porque aquí tienes también un montón de información sobre todas las unidades especiales que intervinieron en esta campaña, muchas ligadas a las Wehr, como esta, que es la unidad especial Berman, era una especie de tamaño regimental, un par de batallones, una cosa así, y estaba integrada por nacionalidades del Cáucaso. Había pues compañías, una compañía georgiana, varias compañías azeríes, una armenia, y de todas las nacionalidades del Cáucaso estaban en esa unidad, y el objetivo era precisamente que una vez que llegaran allí las tropas alemanas, pues formaran como un núcleo desde el cual constituir ejércitos de georgianos, de azeríes, que se unieran a la Wehrmacht. Y luego también tenemos por otro lado, también de Carlos, los voluntarios del Islam, ¿vale? Que árabes. En este caso hubo también una unidad destinada en la zona del Terek, que fue la unidad especial Felmi, que estaba integrada también por árabes. Porque el objetivo, una vez pasado el Cáucaso, era bajar a la zona de Irak y de Irán y allí enlazar con Rommel, que estaba avanzando. Sí, Rommel tenía su objetivo, llegar hasta ahí. Sí, sí. La pinza global que querían hacer, Rommel avanzando desde Egipto por todo el Medio Oriente y los alemanes avanzando desde aquí. Y esa unidad Felmi también estaba integrada por iraquíes, había iraquíes, había palestinos, había tunecinos, etcétera. Pues ahí tengo ya tema con Carlos Caballero Jurado, que tengo cita con él, no tenemos todavía concreto el tema, pues mira, puedo sacar alguno de estos. Pues hay una pregunta aquí que dicen, como un what if. Espera, a ver si lo perdí. Pregunta, la primera pregunta, esa imagen si es fake, la de soldados de la Wehrmacht con barba, que no hay soldados de la Wehrmacht con barba. Los de montaña en mitad de la nieve, yo seguro que les dejan estar con barba. Sí, yo la veo auténtica, sí. No, yo también, yo veo... También dejaban a los de submarinos, para no gastar el agua del submarino, a no afeitarse. En la montaña con la nieve, gastar la poca madera que tengas para fundir agua, para afeitarte, no lo veo. Mira, de hecho, la maquinilla de afeitar eléctrica, detrás de su invento, estuvo el tema de los soldados americanos en la zona de Alaska, que con el frío no se podían afeitar a cuchilla, y entonces empezaron el desarrollo de ese concepto de la maquinilla de afeitar. Es una de las teorías que yo leí. Interesante, sí, sí. Ahí después otra pregunta, si los soviéticos tenían unidades de montaña también. Sí, también había divisiones de montaña. En el Cáucaso había por lo menos un par de ellas. Cuando estuve revisando los órdenes de batalla, vi por lo menos dos. Lo que pasa es que no sé si el entrenamiento era igual de especializado que los alemanes. Claro, a lo mejor eran tropas de la zona. Eran, sí, yo creo que eran más gente reclutada en zonas de montaña. Pero no es porque tuvieran un equipamiento especial, más era a lo mejor el nombre que la capacidad. A ver, voy a buscar. A ver las islas, eso sí.
A ver si lo tengo por aquí. Sí, mira, había Tropas de montaña, por. un tercer cuerpo de fusileros de montaña, integrado en el 46 ejército soviético, claro, y con la novena y la vigésima, o sea, 9 y 20 división de fusileros de montaña. Sí. A lo mejor era una idea un poco más ligera y a lo mejor alguna cosa, pero no al nivel a lo mejor de los jefes ya, sí. Sí, yo creo que probablemente la diferencia esté en eso, porque los Gewehrjäger y luego había otras divisiones especiales que al principio de la guerra se llamaron divisiones ligeras y luego divisiones de Jäger, de cazadores, Justo de cazadores, ¿eh? que Sí, sería algo así también a lo mejor. tenían esa especialidad y eran divisiones un poco más pequeñitas, pero que lo que tenían era una cantidad de acémilas tremenda. O sea, si había a lo mejor, vamos a poner el caso, 9.000 soldados, pues había 5.000 mulos. Para poder la logística en zona montañosa para que se pudiera mantener con Sí. ese tipo de tiro. No, de hecho, a día de hoy todavía usan mulas en las unidades de montaña alemanas. Claro, Mulas es que no, españolas. no hay más remedio. Pues, a ver, encuentro así. En un escenario en el que la primera y la cuarta Panzer consiguiesen incorporarse juntas al grupo de ejército SA con el apoyo aéreo adecuado, ¿sería posible tomar Maikov y Grozny antes del final de verano? Sí, de hecho el planteamiento de la Directiva 41 era que no hubiera un grupo de ejércitos A y un B. Eso al principio a lo mejor no lo he puntualizado mucho, pero en la Directiva 41 del mes de abril lo que hablaba era de que el grupo de ejércitos sur, que era la denominación originaria, tenía que tomar el Cáucaso. ¿Qué pasa? Que luego ya cuando tenemos la siguiente directiva, que es la de Edelweiss, es la Directiva 45, que ya es del mes de julio. Esta directiva, julio, a ver. La tengo aquí. Las directivas vienen en el libro de HRM al final. Está muy bien. 23 de julio, la Directiva 45. Esta directiva es la que regula toda la operación Edelweiss. Y aquí ya habla de Grupo de Ejércitos A y Grupo de Ejércitos B. Y es cuando se comete el gran error estratégico de esta campaña, que es el que acertadamente ha mencionado el oyente. Porque la idea era que inicial era dirigirse al Cáucaso, todo el esfuerzo al Cáucaso. Pero en el momento en que Stalingrado se pone el foco en el Stalingrado, pues claro, tienes que derivar una gran cantidad de recursos ahí y en ejes divergentes. Uno va hacia el sur y otro va hacia el este. Si se hubiera hecho lo que estaba previsto, efectivamente, todas las unidades Panzer hubieran ido hacia el sur y no hubiera quedado un cuarto ejército Panzer como quedó, cubriendo el flanco derecho de las tropas de Paulus en Stalingrado. Allí se desperdiciaron, me parece que por lo menos dos divisiones acorazadas y dos divisiones de motorizadas. Una cantidad que hubiera sido decisiva para llegar a Grosso. Pero a más, resulta que la gran división de la Guardia de la Wehrmacht, que era la división Großdeutschland, la división Gran Alemania, que era una especie de división de infantería motorizada, pero que además tenía su propio batallón de carros, no sé si en esta época lo tenía ya, pero tenía un batallón de carros, tenía más artillería, tenía unidades especializadas de apoyo en mayor número que otras divisiones, estaba destinada a luchar en el frente del Cáucaso. Pero eso en la Directiva 41, pero en la 45 ya se la había destinado a Occidente, se la había mandado a, me parece que a, no sé si a Francia, pero por lo menos a retaguardia, porque se la quería destinar a otra zona del frente. Y por ejemplo, el 11 ejército alemán de infantería, que era el que había tomado Crimea, Sebastopol, dirigido por Manstein, estaba todo destinado a utilizarse en el Cáucaso. Pero en la directiva de Edelweiss se decide que ese ejército se van a enviar al Cáucaso solo un par de divisiones. Y el resto, junto con toda la artillería de sitio que se habían empleado en Sebastopol, se mandó a Leningrado. Claro, toda esa dispersión de esfuerzos fue lo que hizo fracasar el Cáucaso, porque es que había en principio destinadas el doble de unidades rápidas.
y hubiera probablemente conseguido el objetivo. La directiva 41 era la directiva correcta. Con el primer y el cuarto ejército panzer se podría haber conseguido tomar el Cáucaso. Cuando se cambiaron las prioridades y se desdoblaron los esfuerzos, el que poco abarca, poco aprieta, y como decía Napoleón, divide y vencerás, pero divide al enemigo, no divídete tú. Sí. Mira, el tema de las barbas me llamó la atención. Estoy buscando aquí un poquitín fotos de soldados alemanes con barba. Porque con lo de Alemania hay muchos mitos y bueno, hay mitos que hay que romperlos. En todos los ejércitos existe el permiso de barba. Yo me acuerdo de amigos míos cuando la mili podían pedir permiso de barba. Y a día de hoy en el ejército español muchos soldados llevan barba, igual que en el ejército americano, y bueno, es muy habitual. Incluso con las guerras modernas contra el yihadismo se dejó la barba porque daba más, digamos como que... En la cultura islámica, al tener barba es tal, pues tú te dejabas sí. barba para mostrarte... Más respetable. Efectivamente. Más respetable. Sí. Aquí hay fotos de soldados alemanes con barba, muchos, ¿vale? Voy a poner las fotos de soldados de... Parecen de Heinrich Jäger. Muchos. ¿Vale? Este es un Heinrich Jäger, claramente, con perilla. Otro Heinrich Jäger. Parece. O sea, que no es un montaje, como decían por ahí, ni un fake. Sí. Este es un soldado de infantería con barba. Este es un mito de los tanques, muy famoso, con barba. Ah, sí, ya sé quién es. No me sale ahora mismo el nombre, pero sí. Sí, a mí se me acabó. Kurt Meyer. Aquí no, una foto con un grupito, todos con barba. Kurt Meyer tenía bigote. Este era de las SS. No, este era otro. Sí, pero sí. Mira, lo voy a buscar yo también, que como tengo. No quiero estar esta ahí. Foto mítica de Stalingrado. Ya te lo busco ya lo mismo. Y esta que demuestra que un oficial alemán con barba también. Y su compañero atrás con perilla. Y este es Ruslan Chon y Theodor Scherer. El de atrás. Ah, sí, Theodor Scherer fue el que dirigió el asedio de Holm que he citado antes. Y bueno, primero dirigió el asedio de Holm y luego al año siguiente, me parece, o a los 2 años, el de Veliki Luki también. El nombre, sí, el tanquista te lo digo ahora. Porque... Kurs Nispel, sí, eso. Sí, con barba, sí, efectivamente. Pues no es un fake, porque estaban diciendo que era todo un fake porque había soldados alemanes con barba. Sí, además este era Nispel, he leído una biografía que había por ahí, porque me interesaba el personaje, y es muy curioso porque es de la zona de los Sudetes, es casi checo, o sea, no es alemán. Bueno, los sudetes según ellos son alemanes. Sí, pero este yo creo que era medio checo, medio alemán. Vamos, no sé exactamente. Y era poco simpatía, tenía pocas simpatías hacia el régimen nazi. Y de hecho, para que le dieran al final y le reconocieran méritos y tal, o sea, fue el típico que no ascendió porque no lo veían, por ejemplo, como Wittmann, que era el típico de las SS, tal. Ese sí que sale siempre bien afeitado y tal. Wittmann fue este cazacarros también, empezó en un Stug. Pero no, el otro, Nispel, es, yo creo que era el máximo destructor de tanques. Y era una persona que no le dieron más méritos por eso, porque era muy reacio, era muy informal. Bueno, hay unas preguntas aquí. Al final, el problema de la logística es que, en teoría,
ninguna unidad alemana fue suministrada casi ni al 20% de sus necesidades. Eso en el programa que hicimos sobre logística lo explicamos, creo que lo explica muy bien Víctor, el Sí. invitado. Por lo tanto, os invito a ver el programa sobre logística para entender todo eso que estamos comentando aquí. Logística de la Segunda Guerra Mundial, que iba a ser de toda la Segunda Guerra Mundial y solo hablamos de los alemanes. Más adelante ya tengo cita con él para hablar de, digamos, de la parte estadounidense que tiene mucha miga también. Pues nada, Juan, yo creo que ya podemos finalizar el programa y muchas gracias por venir. A la gente le recomiendo que vea los programas anteriores contigo y tus cortos que hiciste. Te lo agradezco mucho, de verdad, de enviarme esos programitos cortos sobre Ucrania y sobre Rusia y Ucrania en la Segunda Guerra Mundial. Y espero que te animes a alguno más, unidades de Sí. montaña, lo que te apetezca un día. Y para ir conociendo poco a poco, yo voy a intentar también hacer vídeos cortos, aunque no me da la vida para hacer todo. Y espero que la gente se anime a leer tu novela Bermatzi, a mí me gustó mucho. Y tengo ganas de leer ya el tercer volumen. Muchas gracias, Pues Juan. muchas gracias a ti, Francisco, por invitarme y nada, sí, tengo pendiente hacerte algún otro corto porque ya sabes un poco que mi especialidad bueno, mi especialidad, yo no soy historiador, ¿vale? Soy escritor y lo que pasa es que me informo mucho de la historia porque me apasiona la historia y sobre todo la de la Segunda Guerra Mundial y estoy muy interesado en todas la bibliografía referida a combatientes voluntarios, tanto que no solo fueron los alemanes contra los rusos, sino que hubo muchos más implicados, muchas naciones y sigo haciendo ahora. En Facebook estoy haciendo una serie sobre los países bálticos, porque como ya hablamos en el tema de la Tercera Guerra Mundial, mi apuesta era que iban a seguir las cosas por allí. Pues nada, ahora coges lo que tienes en Facebook ¿No? y me haces un corto. Y te voy a coger, sí, y tengo ya terminado, me parece que son los estonios, por todos los bandos, por todos los lados, y ahora estoy con los letones, que son los Pues nada, siguientes. voluntarios estonios en la Segunda Guerra Mundial, ya tenemos un programa. Sí, ya te tengo un corto Sí, listo. sí. Genial. Ahora que vienen las vacaciones, a ver si me da tiempo y te lo puedo hacer rápido. Muchas gracias, Juan. La verdad Venga. que solo tengo buenas palabras para gente como tú. Todo lo que hacéis por contar historias, divulgar la historia, que animáis a seguir. Pese al cansancio, pese a los días que tengo que ir ya limitando las noches y ahora en vacaciones estoy haciendo programas enlatados, con el mismo formato, para no hacer tantas noches, pero con el mismo estilo. O sea, que al final que la gente no se preocupe, el estilo va a ser parecido. Pues muchas gracias, Juan. Ya tienes Muy cita bien. cuando saques el nuevo libro, cuando esté publicado. Me Exacto. dices, Paco, ya está, pues te busco un hueco en la agenda y mejor casi que dar fecha, saber cuándo va a salir el libro. Sí, Eso es sí, para mejor. cortos o si un día te apetece un tema que tengas desarrollado, me lo dices y abrimos ahí un cuarto día a la semana. De acuerdo, bueno, ya más adelante, sí. A ver si la expectativa aquí de la novela se cumple y podemos seguir con otra historia de la Segunda Guerra Mundial. Seguro. Seguro porque los dos libros anteriores están muy bien y espero que la gente se anime a leer más, a comprar más estos libros si no los leyó y así la editorial ya da el lanzamiento al tercero. Que la editorial es la misma. Uno está publicado por HRM Era mismo, sí. y otro es por Licurgo, pero es como una marca que tiene también HRM. Los dos. Uno es el Sí. primero, Bermatia, perdona, es este. Comienza la tragedia y después Vagabundo sin crimen. Pues espero que la gente disfrute de él, del libro, del tercero y que vaya bien el cuarto y el quinto. Yo a Muy ver bien, si algún día acabo el segundo. Pues sí, ánimo, ánimo, porque yo estoy deseando leerlo. Ya leí tu Cayo Mario, sí, pero este va a ser muy ya lo distinto, ya tengo. lo digo yo con tiempo. No sé si peor, Ah, vale. pero va a ser muy distinto. No se va a parecer en nada. Otro estilo. No, Eso está el bien, estilo hay soy que yo, o cambiar. sea, eso no cambia, pero la temática es muy distinta. Y es más Ah. difícil de abarcar porque son más años y más espacios. Pero bueno, a ver, ahí vamos. Muy bien, Puede pues nada, estoy mirando. convertirse en un libro que no guste a nadie o en un tema interesante porque es un tema poco tratado. Hay alguna cosa, pero no mucha. Por lo tanto, puede que guste. Muchas gracias, Juan. La verdad que es un placer hablar contigo y aprender juntos. Y esta vez viajando con Google Earth.
No creo que me lancen el misil nuclear por estar viendo bases militares rusas, pero encontré un par de ellas. Sí, yo creo que ya estás muy en el punto de mira Sí, bueno, del no, Kremlin. bueno, tampoco, porque otros, hay gente que me acusa un día de prorruso, otro día de proucraniano. Tampoco tengo problema. Mientras lo que cuente sea más o menos veraz y más o menos cierto, me va a ocasionar que los fanáticos de un lado y otro me marquen, ¿no? Pero Sí, desgra yo creo que me marcan más si los rusos me tienen ya en su lista negra. Sí, desgraciadamente estamos en una época que basta con abrir la boca para que muera el pez. Efectivamente, sí. De hecho, hace poco acaban de censurar la cuenta de Twitter de Poliercetes, por tierra, mar y aire, su cuenta, por un Ah. comentario, por unas fotos que puso de una guerra de Biafra, si no entendí mal. Bueno. Yo ya tengo miedo en qué publicar, porque claro, de Biafra, madre mía. Sí, Claro, sí, sí. eran niños un poco famélicos, pero era para mostrar que las guerras eran. No sé exactamente por qué, alguien denunció o fue el bot. Espero que se las reactiven, que las censuren para siempre. Pues muchas gracias, Juan. Voy a despedirme del Muy bien. público y hablamos fuera de cámara. De acuerdo. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado este programa. Tenéis aquí un vasito con monedas para llenar, si queréis. Lo podéis llenar con los sistemas de micromecenazgo en patreon.com/belungartis, en YouTube, perdona, y en iVoox. Y si os ha gustado este programa y no queréis echar la monedita, podéis también ayudarnos de una manera muy sencilla, que es dándole a me gusta, dejando vuestro comentario y compartiéndolo. Y si es la primera vez que veis Belungartis, porque os lo recomendó el sistema automático de iVoox o el sistema automático de YouTube, suscribiros, dar al corazón en iVoox y a la campanita en YouTube. Y sobre todo, campanita y arriba del todo, todas. Y así os avisarán de todos los programas que vayamos estrenando y vayamos poniendo en el canal de Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros, los apasionados de la historia militar. Nada más. Si queréis lucir orgullosos la camiseta, como acaba de hacer uno de los seguidores del canal, la página BHM Shop, BHOP en inglés, BHM Shop.app, podéis haceros con una de ellas y lucir orgulloso vuestro gusto o vuestra pasión por la historia militar. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia. Hola amigos de la historia militar, si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir. Hola amigos de la historia.